¿Qué tal, seguidores del gaming? Bienvenidos. Ahora sí estamos de vuelta en la campaña de Red Dead Redemption. Ya no habíamos subido nada, ¿no? Bueno, ya no habíamos hecho la campaña porque me había estado centrando en misterios de esta saga. De hecho, como pueden ver, pues tengo ahí el cráneo de Chivo. Si no sabes por qué tengo ese cráneo, significa que no eres fan, tú no eres un verdadero fan. Pues ya sabrán por qué lo tengo si ven el video pasado. Es el segundo misterio de Red Dead. En esta semana voy a estar subiendo igual así videos a tope de este juego porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. Pero de verdad que mucho de qué hablar, así un montón, o sea, pero mucho, o sea. Jaciel López, saludos, amigo. Ed González, saludos. Y he estado checando sus comentarios. Sus comentarios en los videos, sí los leo todos. Aunque a veces no conteste, luego les dejo corazón y así para que vean que pues sí, sí los he leído. Y he visto muchos misterios que me han pasado. Ay, ¿por qué se guardó? Luego me espanta esa pantalla. He visto muchas cosas que me han pasado. Y de verdad que poco a poco los voy a ir subiendo al canal, ¿eh? Pal Green 26, saludos, amigo. Nelson Bejarano, saludos. Se agarra, dice señor azul. Agárrense, perros, porque aquí tengo una recompensa bien alta. Bueno, nos quedamos en que se habían mudado de campamento. Me voy a intentar ir por el bosque y todo eso. Oh, miren, aquí hay algo. Hay un muerto. Lo malo de irse por el medio del bosque es que siempre encuentras cosas. ¿Qué tiene este perro? ¿Quién lo mató? ¡Ay, se prendió! ¡Se nos quemó el cadáver! Funeral vikingo. Adiós, gran maestro Jedi. ¿Cuántos caballos has matado? Ya ninguno. Este me ha durado bastante. No digan porque se me va a morir de seguro, ¿eh? No manches, hasta el cabello se le quemó. Órale, tengo que grabar esto, ¿eh? No manches, lo voy a grabar de una vez porque estoy planeando un video. Se los spoileo. Top 5 detalles super realistas de Red Dead Redemption. No manches, se quedó pelón porque se quemó. Órale, perros. Sí o no, raza, estuvo bien bueno eso. Vader 2.0, dice Ricardo. Ya sé que no se ve, no empiecen, ya sé que no se ve. No manchen, quedó bien perrón. Kevin Marín, saludos. Ahora fue su alma al Valhalla, ándale, al Valhalla. Espérame, voy a ver si no falta otra cosa, creo que hay otra caja. No se ve, dice Albertano Zorrito. ¡Sí se ve! Sí se ve, Alfa 17, saludos. En lo que llega la gente, miren, aquí tenía... Pues ya tenía un buen rato muerto, este pez ya está todo podrido. O sea, quién sabe de qué se murió el perro. Qui-Gon, dice el héroe del tiempo. No manches, es que sí quedó bien perrón. O sea, y aquí el Yeshua todo extasiado por un muerto quemado, pero... Wow, eso es hacer un juego con dedicación, perros. Vámonos. Ay, aquí hay un extraño aquí arriba. Pero esas las voy a hacer después, cuando ya acabemos la campaña. En unas 50 horas las voy a hacer. ¿Cómo vieron ese detallazo, perros? Hay un caballo detrás de ti, dice el cactus. Sí, amigos. ¡No manches! ¡Oh, jo, jo, jo! ¿Qué dijeron? Ya se mató el... Todo lo que toca se muere o se quema, dice Oso Palomero. Sí, eso es muy triste, amigo. Pero este caballo ya me duró. De hecho, la otra vez se cayó de la montaña, como lo pudieron ver en el video. Y sobrevivió, eso fue lo mejor. ¿Hay alguien cantando ahí o soy yo? Está cantando el Arthur. Estarás hoy. Cruza mi caballo. Mata algo, dice señor azul. Ya quemamos una persona, ¿no les basta? Oh, no manches, no hay que hacer recompensas. Ah, no. ¿Qué es esa cosa? Ha de ser un puma, ¿no? Tejoy, saludos. Les mando saludos, mis perros, amigos. Mis perros siempre mandando saludos, ¿sí o no? Andrés Roldán, estoy entre ver tu directo y ver Shrek 3. Ve Shrek 3, amigo, ve Shrek 3. Ve Shrek 3 porque aquí el Yeshua siempre le ladran sus perros. El loco Alan, estoy haciendo tarea. ¿Por qué haces tarea, amigo? Sábado. Es sábado de chicos en Red Dead Redemption. Bueno, también hay chicas en el canal, ¿eh? Aunque no lo crean. Penélope Gámez, miren, ahí está la primera chica del canal. Penélope Gámez, hola, amiga. Fiel seguidora. No me ataquen, porfas. No sé si esto de andar con un cráneo en la cabeza sea recomendable. O sea, la gente sí me ve raro. Es como en la vida real, ¿no? O sea, en la vida real estoy greñudo y me dicen... Mi corte es el pelo gay, ¿no? Aquí me van a decir...
Déjese que ser la piel, viejo lesbiano, ¿no? En el cráneo. Gracias, Lidia, dicen todos. Vámonos, vámonos. No, no peles a nadie, Arthur. Vamos a hacer la misión. Vamos con Mika, vamos con el loquito ese. Ya ven que Mika es de los locos de la banda. Ya se hizo de noche, no me gusta andar de noche. Nico, saludos, amigo. Revan subió video. ¡Oh, sí es cierto! Yesha Revan iba a subir video a las 7. Se me olvidó. Si no hubiera empezado a las 8. No lo vean todavía, no lo vean. Aguántense las ganas de... de ver al suculento Yesha Revan, porque es muy guapo el desgraciado. Creo que está acá el Mika, ¿no? Me estoy yendo por estos caminos para que no me ataquen los que se recompensas. Es por eso, ¿eh? Ya llegamos con Mika. ¿Cómo se baja ahí, no manchen? Ah, por aquí. ¡Ay, se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Ay, no manchen! Os Webcam, saludos, amigo. ¿Qué tranza, perro? Mika. Eso me gusta más que verte la cara, dice. Accionó mi casco, ¿vieron? ¡Ay, perdón! Espérame, que no sé manejar. Se bloqueó la misión, de hecho, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Lo tengo que seguir o qué onda? ¿Esto no es una misión? ¿Qué pasó aquí? Yola lo dice de calle. ¡Se bloqueó la misión! ¿Es en serio, Mika? O sea, vengo hasta acá por ti y me haces esto. Voy a tener que dormirme porque el Mika se fue, el perro. Le valió queso. Te tiene miedo, dice Eduardo. Yo creo, a ver, déjame quito el casco este. Todo meco el vato, sí o no, dice Galle Cadriel. Hace rato te di como calle, ¿va? No puedo dormir, aparte de todo, o sea, si no fuera esto lo suficientemente malo. ¿Qué rayos, seguidores del gaming? ¿Qué carajos? ¿Qué? ¿Qué me denunciaron ahora? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi delito? ¿Ser demasiado sexy? Ay, no manchen, me choca este juego a veces por eso, nada más. A ver, vamos. Yesha la bruja sí existe. ¿Dónde está, amigo? Sí, he visto rumores. No manchen, no me puedo hacer mi campamento porque hay actividad cerca. Ya apareció otra vez, creo. Ah, no manchen, a ver. Todo delicado el Mika. Iniciando con fails, así es, amigo. Así es honesto. Así es este canal. Así es este canal. Siempre vamos a iniciar fallando. Y vamos a terminar fallando. Y vamos a tener intermedios fallando. Todo va a ser fallar. Ve a buscar a la bruja, dice Eduardo. No, amigo, eso es para un video porque eso me deja más dinero. Digo, porque así los hago mejor y más planeados para todos ustedes. Así es. Ahora voy a acercarme a pie porque el... creo que sí se espantó con el cráneo, ¿no? Ha de haber dicho, ay, pero se me apareció el diablo. Acaricia un oso, dice Eduardo. El oso me va a acariciar la cara y me va a dejar destazado, amigo. A ver, aguanta mi caballo, voy a ir a pie. La bruja es Lucoa. Oye, a ver, vamos a buscarla entonces. Vamos a buscar a Lucoa. No manchen, por aquí ni es. ¿Por qué no me dicen, seguidores? ¿Por qué no me comentaron? Yesha por ahí no es. Voy a llegar caminando para que el perro no se espante. Sabrontosaurio, ya no alcancé a leer qué dijiste, amigo, pero saludos. La bruja se llama Hitomi, ¿a poco? Miren, ahora sí está ahí acostado el perro. ¿Por qué se espantó hace rato? ¡Qué tranza, perro! Buenas noches, como todo un hombre. Me alegro de verte. ¿Por qué? ¿Necesitas que vuelva a rescatarte? Tengo un plan para compensarlo. ¿Un plan como el del ferry de Blackwater? ¿O tú y Lenny saliendo a explorar y terminar en la cárcel? Tú dijo que eres una sombra proyectada por un árbol minúscula. No sé ni lo que eso quiere decir. Había oído que eres un tipo rudo. No uno de esos caballeros que intentan proteger su ropa de montar. Yo sí me baño, perro. Te acobardas y te vuelves loco. Eso es cierto, ¿eh? ¿Asaltar una diligencia de un banco que llega en menos de una hora a Stranberry? Oí que uno de los O'Driscolls decir mientras estuve detenido. No manchen. ¿Cuándo te vas a comprar la cámara? A fin de mes, amigo. Seguramente a fin de mes.
Vamos a robarle a la policía. Bueno, al banco. Siga Mika. Vámonos, Mika. ¿Qué haces aquí como un ermitaño loco? No puedo quedarme en el pueblo, ¿sí? Como te dije, no pienso volver con Dodge sin una ofrenda de paz. ¿Y qué pasa con esta diligencia? ¿A qué te refieres? Pasa por aquí todos los días cerca de esta hora, como ya te lo dije. Eso es todo. Me refiero a la cantidad de hombres, armas y jinetes. En la noche transportan el dinero, es en la madrugada, ¿eh? Oí que los bancos han estado contratando a todo asesino que encuentran. Por seguridad, ¿no? Te preocupas demasiado. Pues no manches, vamos con un loco. ¿Qué te crees? Le dijo uno Driscoll mientras estaba medio borracho en una celda. Bésalo, dice el héroe del tiempo. Los malditos Driscolls ahora están por todas partes. Se han adueñado de la mayor parte de no sé quién. Un rancho grande, ¿eh? ¡Aguas con el conejo, perro! Hazle un hijo, dice Hellcat. Pues están hablando de que están peleando, de que no confía en él, ¿no? En Strawberry. Tuve que matar a medio pueblo solo por tus preciadas pistolas, exactamente. Duro contra el muro, perro, dice Mr. Locke. ¿Vamos a saltar una diligencia o discutir? Lo hecho, hecho está. Ya cállate, perro. Pues vamos a saltar la diligencia, perros. Leyendo con Yeshua, dice César. Así es, amigo. No lo sigas, es mala influencia, dice Gabriel. Sí, verdad, es una pésima influencia para mi vida. Estresa mi alma y contamina mi ser. Darío Hernández, saludos, amigo. Clone Trooper, saludos. Entonces Lenny sigue vivo, dice Antonio Ortega. De hecho, creo que entendimos todo mal en la misión, porque según yo sí está en el campamento. Estuvo muy raro eso, la verdad estuvo muy raro. Yo pensé que lo había agarrado la policía Lenny. Qué bien narras, dice Alejandro. Es que iba leyendo otra cosa, amigo. Te va a violar, dice el héroe del tiempo. Yo creo que me va a decir, por aquí arriba de la montaña están, y cuál, nada más va a estar él ahí parado, ¿no? Sí, oye, para esperarlo, ¿es necesario estar desnudos? Lenny es el Senado, dice BRH, yo creo, amigo. Oye, no puedo subir, amigo, mi caballo se detuvo. ¿Dónde está la diligencia, perro? Prepárate, perro. Tendrás que atacar rápido antes de que lleguen a la ciudad. Esta vez usa la cabeza. Claro que sí, malote. El malote. En cualquier momento debería llegar. No, no manches. No sé, o sea. Cúbrete la cara con mi casco. Con mi calavera, con mi calavera, con mi calavera. Ah, ¿no puedo cubrirme con mi calavera? Ah, sí, sí puedo. Mira nomás qué chulo se va a ver esto. Vamos, ¿dónde está mi rifle? Por el Senado, dicen. No manchen. Lo peor es que esto me está quitando puntos de... ¿Cómo se llama? ¿De amabilidad? No, no dice de amabilidad. De honor. ¡Córrele, perro! Vamos dejando al Mika adelante. ¡En la mera nuca! ¡Ay, a ver! ¡Ay, no le doy! Dejen, saco la pistola. Esa está más perrón, a ver. Listo, uno más. Uno menos, digo. Uno más a la lista, pues. ¿A poco no me veo bien perrón con mi casco de cuernos? Digo, ha de oler como el carajo el casco, ¿no? Porque... ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Ya, listo, listo. Date prisa, yo manejo. Ah, ¿él maneja, yo disparo? ¿Cómo ven? Creo que no me conoce, ¿eh? No importa.
Yo me voy a quedar con mi casco, perro. Se ve bien chido. Miren nomás. Al menos la defendieron, dice. Vámonos, perro. Diles que se detengan, por favor. Pareces un toro montado en un caballo, dice Mr. Locke. Además, mitológico, amigo. Ah, me dio un Lancaster. A ver, eso sí lo conozco, ese rifle. Cárgalo, perro. Ahí está. No mates a los caballos. Yo no voy manejando, que conste que yo no voy manejando. Fue como quitarle un caramelo al niño. Más o menos. ¿No quieres abrirla aquí y acabar con esto de una vez? Quizás no podríamos cargar con todo. Y podría haber otro grupo de jinetes detrás. Eso es cierto. Hasta que piensa el idiota este. Si volvemos con un buen botín y un carro nuevo, Dutch ya no podrá decir que no estamos cumpliendo, ¿no? Oh, oh, hay mucha gente ahí. Oh, no manchen. Hay un montón de gente, hay un montón de gente. ¡Hola! ¡No! ¡Mi casco de cuernos! No manchen que no los vieron, si hasta yo los vi desde antes. Pero qué carajos dice. A ver si no matan este. Ah, no, no lo pueden matar porque si sí sale en el otro juego, ¿ah? ¿Eh? Bartardos estúpidos. Ay, no manchen. ¿Quiénes son estos tipos? ¡Son ninjas! ¡Cuidado que son ninjas! Ay, no manchen, no le di. En la cabeza, a ver, varios a la choya, varios a la choya, ¿sí o no, raza? ¡Oh, qué buen plomazo, sí o no! Déjenme, déjenme, como algo para el Dead Eye. Ahí está, perro. No manches, vienen un montón. No manches, le dieron en la cabeza y no se murió. Son niñas, Yeshua dice. ¿Son niñas? No, sí, porque se quejan como hombres. Le hacen... En vez de... ¡Ay! Mis conclusiones de por qué son hombres, ¿no? No ves si son hombres. De hecho, ese era mi clon. Se pareció un montón a mí. ¡Órale, perro, la choya! ¡Oigo! En el mero bigote. Le di en el punto débil de un vaquero el bigote. ¿Hoy vienen más? Aguas, perro, aguas. Por acá, perro, por acá. ¿Dónde está? No lo veo. En la pata. ¡Oh! No, malo, maté ya que estaba en el suelo. Se vio perrón. Lidia, hola amiga, bienvenida. Espérame, déjame como unos frijoles. Espérame, me dio hambre, carnal. ¿Por qué todos los golpes que doy contigo terminan como una montaña de cadáveres? ¿Desde cuándo tienes problemas por matar a Odriscos? Buen punto. Vamos a desvalijar la diligencia. Está claro que no hubiera ninguna parte. Uno de estos días deberíamos comprar unas ganzúas, ¿sabes? Como si te importara dar balas. ¿Dónde está el candado? Le dispararía si lo viera, amigo. Viola la roca, dicen. ¿Dónde está el candado? Pues no lo veo. Yo no conozco de esto, amigo. Saludos, yo no le sé. Es esta cosa, ¿no? Ah, sí. Todo nube el Yeshua. ¿Qué ha visto todo lo que trae ahí o qué? Métele el Hisoyan, dice. ¿Qué trae, seguidores? Comenten ahí qué trae ahí la caja. DC Comics, dice. ¿Viste Obi-Wan en DC Comics? Dice Rodney Pacheco. Obi-Wan. Ah, sí, 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 ya sé que hablas. Sombra grande, árbol minúsculo. Y como yo te dije, eso no tiene ningún sentido. Ve a ver a Dutch, pero asegúrate de que no te sigan. Ya lo sé, jefe. Lo sé. Le dijo, estuvo bueno. Es un pack, dice. Dinero para ropa, dice Carmina. Así es, amiga, es dinero para ropa. Lo único que compra el Yeshua. ¿Por qué me quitaron mi calaverita? Yo quería verme bien perrón peleando con mi calaverita. Y nomás, guachen. Guachen ese personajazo. Trae obo, dice. Trae obo de vaqueros.
¿Por qué están cerradas las misiones? Pues vamos para allá, ¿no? Hablamos con Dodge, vamos directo con Dodge. Steph the Beast, saludos. No manchen. Viola a lobo, dice Gabriel. ¿Quién fue testigo ahora? No manches, siempre hay testigos por todos lados de mí. Era un loco con un cráneo en la cara. Mures testigos. Saquead los cadáveres. Oh, hubiera sido buena idea. Mikhail Saitev, saludos. Antonio Ortega y Woody. Todavía no regresa Woody, amigo. Ah, déjenle, doy de comer a mi caballo, ya tiene hambre. Lo bueno es que traigo unas zanahorias, miren. Ay, perdón. Ahí no le va a dar nada. Todo noob. A ver, Arturo, decide. ¿Qué? Les digo que cuando quiero fallar, fallo, pero a lo grande. Miren, le di de comer escopeta. ¿Vieron ese bugazo? ¿Vieron ese bugazo? Le di de comer una escopeta al caballo. El caballo sí que come hierro, perros. Yesha, ¿por qué se murió tu caballo? Le di de comer escopeta. Dice Penélope que hay varios nuevos. De hecho, sí. Estoy viendo que el canal ya tiene suscriptores propios que no vienen de Yesha Revan. Entonces, muchísimas gracias. ¡Oh, no! ¿Estás bien, perro? Perdón, carnal. Saludos, perro. Como el curco, dice Matt. Qué pasado de lanza, qué pasado de lanza el chiste. ya lo acaricié para que no digan que no lo cuido. El héroe del tiempo, yo sí soy original, perro. Ah, bueno, amigo, bienvenido. Y Agro, dice José Augusto. Ah, no, no te estés burlando, amigo. Lo mejor de Agro fue que sí grabé su muerte, ¿no? O sea, no fue... No se quedó así nada más en que... No, seguidores, se murió Agro, fin. No manches, ya no tiene balas este rifle. Si hubiera saqueado los cadáveres. Gracias, Lidia, dice Carlos Valle. Dinora MR, saludos. Paddy FLP, saludos. Muchos saludos, amigo. El gallo gamer, caballo estómago de hierro. Mi caballo puede comer hasta escopeta si no le pasa nada. Está bien entero. Mati solo, hola, amigo. Pues vamos, ahora sí, un amigo que también jugó Red Dead, de hecho tiene un canal que se llama Kion-kun. Él subió toda la campaña en directo, pero sin hablar ni nada, o sea, nada más la estaba transmitiendo. Y ya hizo la suma de cuánto se tardó y se tardó 52 horas, entonces... Entonces, no sé, seguidores, yo siento que nos vamos a tardar, pero un chorrísimo, ¿eh? Fabiola del Carmen, hola. Y el Lego, dice que ¿dónde está el Lego? Pues yo creo que sí lo voy a continuar porque sí, ya dejé muy abandonado en directo a Yesha Revan, ¿va? Todo ciego, dice Leandro Zárate. No soy ciego, es que... Es una técnica secreta de speedrun, estrellarse con los... Con los árboles, amigo. Te da puntos. Híjole, ahí andan unos lobos. Déjense con la escopeta. En este juego lo que me encantó es que los lobos sí... Sí son animales temibles porque... Atacan en manada, se espanta el caballo, te tiran del caballo. O sea, sí está perrón. Marco Santis, hola, amigo. Maroi09, hola, amigo. Eso diría Skrull. ¿Quién sabe qué pasó en el mapa? Hay algo, creo que pisé algo. Hay algo muerto ahí atrás. F por Sonic, dice Agustín. Ah, por el tráiler de Smash. Locuras del Emperador, dice Gerard Loro. Oh, sí es cierto, iba a traer las locuras del Emperador. Bueno, no, voy a traer las locuras en el Emperador. Y es que aparte ya va a salir el Spiro, amigos. Ya va a salir, no sé si quieran gameplays de Spiro. César Uriel, saludos, amigo. Pisaste caca, dice Jaciel, yo creo, amigo. Por eso marcó el tacha ahí. Pisamos un poco de caca. Buenas, mister. No saben cómo ha afectado este juego a mi vida diaria, ¿eh? Ya salgo a la calle y quiero saludar a todos. Así como, hey, mister. Partner. Fabiola dice, asesino. Siempre me dices asesino, Fabiola. Pisaste su amor por mí, dice el héroe. Calle Gabriel, explota algo. Ya quemamos una persona y no sé si están en paz ustedes. Ya casi 400 personas, bienvenidos a todos. Recuerden, si son nuevos, suscribirse al canal. Sobre todo activar la campana de notificaciones, porque luego no avisa de cuando subimos Red Dead y cosas así. Agustín07, saludos. David Morán, saludos. Julio César dice que viola al caballo, pero... Los he matado demasiadas veces como para todavía profanar sus cuerpos, ¿no? Mi amigo me dijo, yo me aventé todo el Red Dead con un caballo. Yo, ah, jaja,
Yo también. Yo ya voy por el tercero. Dainty Trooper, saludos. Vamos a ver qué hay por acá, nada más por placer, ¿no? Como pueden ver, ya también tengo una recompensa aquí. Fue de ayer porque estaba jugando y maté dos personas. ¿Ya dormiste? Dice Víctor Rosales, que se refiere a Arthur. Sí, de hecho, antes de empezar el video dormí, por eso está un poco más sano. Pero sí me choca que tienes que dormir porque estoy muy acostumbrado a explorar día y noche en los juegos. Y ya nada más de repente veo que se está agarrando la cabeza y tienes que darle café o estarle dando de comer. Alpha Games 18, hola amigo, bienvenido. Uno nuevo, dice, tenemos uno nuevo aquí. Suscríbete para más fails, amigo. Giancarlo, saludos, amigo, no te enojes. Ya váyanse, vaquero cochino. está limpio el Arthur, no se crean, sí está limpio. ¿A poco hasta ya les llega el lobo? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Me voy a estrellar! ¡Hoy no! ¡Hoy no! ¡Hoy no nos vamos a estrellar! ¿Ya encontraste al Cucuxtlán? No, de hecho, ni a la... Sí sé dónde aparece la Llorona, pero cada que voy no se me aparece. O sea, como que me odia la Llorona. Ni siquiera ella se me aparece, ¿no? Ya estoy como ustedes, que ni la Llorona se les acerca. ¡Ah, no es cierto, seguidores! ¡No es cierto! ¿Cómo que quién es? Soy yo, perro. Me preguntó quién soy por la máscara. Eso está muy chido, ¿no? O sea, que la máscara sí de verdad sirva como aditamento. Porque en otros juegos te pones hasta un traje de luchador y te tratan como si nada, ¿no? No manches, no hay nada de provisiones. Es que, miren, me ha pasado algo muy chistoso. Cada que quiero traerles de comer, hay una misión cerca y en vez de que les dé la comida se activa la misión. ¿Qué es aquí? A ver cómo contribuyo. Asalto a domicilio, eso no, eso después. Donaciones. Miren, por ejemplo, en este instante creo que no puedo donar, creo. O creo que sí, eso creo que no se desactiva. Pero lo de traerles comida cada rato se desactiva. Darío Hernández, hola amigo, ya sí estoy leyendo tus comentarios, cómo no. ¿Este quién es? ¡Ah, miren! ¿Ya vieron quién es? ¡Está vivo! ¡En el viejo este, pero vivo! ¿Qué? Vístete como el Woody. Va, ahorita si encontramos una tienda en el camino, va. Vamos a darles varo. ¡Es fin! Dice el del tiempo. ¡Lenny! Dice Marco Vázquez. Sí, amigo, Lenny está con vida. ¡Hoy traigo un buen de dinero, perros! Nunca había tenido tanto dinero. Dinora, ¿ya compraste los Comics Legends? No, amigo, todavía no. Yo creo que el sábado que viene. Es que en el Rock Show les paso el dato. En el Rock Show los dan más baratos. Ya di $50. ¡Oh! Me dieron un trofeo de amigo de los pobres. Vamos, pero vamos a hablar con Dutch. ¿Qué tranza Dutch? Bien, perro. Aquí paseando. Sí, está chistoso, por tu culpa. Mi papá murió en un campo de Pensilvania peleando por su tierra. ¿Ya te lo había contado? Muchas veces. Ya veo que te aburro, Arthur. Me preocupa. Perdimos algunos hombres, perro. Nuestros objetivos son nobles, Arthur. Uy, sí, bien nobles. Pretendemos reformar la sociedad y cambiarla a una más amable y correcta. Aunque obviamente habrá bajas. Estoy comiendo, perdón. Bueno, como que Dutch sí siente que es bueno, ¿no? Es como un Lord Seed Dutch. Hace un clima magnífico, dice el Dutch. El pinche clima, ¿se acuerdan? Ya deja de comer cochino, dice Antonio. Oblígame, perro. Estoy comiendo chocolate, amigos, para aguantar el directo. Eso dicen los rebeldes, dice Juliano Coca. Ah, ya no alcancé a leer lo del primer pueblo quemado, alguien comentó. ¿Quién sabe quién está hablando? No me preocupe, mi apariencia, Dutch. Nicolás Valenzuela, saludos. ¿Dónde está mi caballo? Espérame, no. Ah, lo deja acá. Sí, obviamente. Yo sí lo estacioné, no es como si hubiera dejado correr, ¿va? Soy un vaquero responsable.
Explicarles cómo se hace. ¿Cómo se hace qué? Siga, José. Lenny se parece al hombre del helado. Sí, es cierto, ¿eh? El de Star Wars. Saul Zoom come soplo. No, amigo, no como. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir caminando? ¿Qué onda? Trótenle, pues para eso están caballos. ¿Les da miedo acelerar o qué? ¿Por qué no pescamos aquí mismo? Hay un lago entero ahí. Necesito salir un poco con la vieja guardia. ¡Ay, no manchen que vamos a pescar! A ver, espérenme, espérenme. Me falta algo importante en esta conversación. La extraña pareja y su rebelde del norte. Este lugar me gusta. Tuviste un buen ojo con el sitio, Arthur. Fue más cosa de Charles. Es como poder respirar de nuevo a pesar del aire no es tan denso y concentrado. Las cañerías silbantes, José. Bessie ya se murió, ¿no? Fue hace siglos. ¿Por qué vida? ¿Pero qué vida hemos vivido? Lo bien que lo hemos pasado. En especial ustedes dos. Eso es verdad. Ya vamos a hablar con el plan, ¿o qué? Conseguir dinero suficiente y luego alargarse a donde nadie nos encuentre. Yo traigo un buen de varo, pero no le vayan a decir, no comenten porque se va a enterar el Dodge. Necesito que me apoyen y no que estén en mi contra. Los dos. Claro, perro, pues dinos. Yo traigo varo. El men perrón, saludos. Después de Valentine, que todos se quiero que todos se comporten sin problemas. Dodge pidió a la banda que no use armas en cauce. ¿Cause problemas en Rhodes? Tenemos que ser discretos. Imagínate el montón de ricos tontos que debe haber aquí. Gabriel, no le digas que ya eres rico. Vamos a pescar y disfrutar el día. Yo sí quiero matar gente. Canta, dice Gabriel. Canta, tu amigo fiel. ¿Qué pasó? ¿Alguien? ¿De verdad no se escucha? Yeshua murió en una misión de ir a pescar. Y posiblemente el caballo también. No manchen que se murió el caballo, eso sí me va a dar coraje. ¿Sí se oye o no se oye? ¿Ya se escucha? ¿Por qué se cortó? No, no entiendo. Se cortó cuando... Es que es en serio. ¿Qué creen, perros? ¿Para dónde íbamos? Íbamos hacia este lado, ¿no? No está la silla. ¿Qué carajo? ¿No se escucha? Sí se escucha, ¿cómo no? Sí se escucha, dice Penélope. Ah, bueno, ya confío en Penélope. Creo que no se murió mi caballo, creo que está, a ver. Espérate, perro, cállate. Cállate, quiero ver mi caballo. Así vamos a acabar la campaña en 100 horas, perro. Si es mi caballo, Tennis Walker tiene que ser. Espérate, perro. Sí, sí está vivo el caballo. Uf, uf, sigue vivo, amigos. Sigue vivo el caballo, amigos, no se preocupen. Espérate, perro. Hasta por eso ni me reí ni nada, porque sí me preocupé de que estuviera muerto el caballo. Dale, perro, pero porfa, no me tiren al puente. No, no, no están gachos. Es un clon del caballo, dice Day Luna. Gracias, Lidia, dice. ¿Viste el futuro? Sí, esto lo estoy reviviendo. Es un déjà vu. I can't read space before. Vámonos, perro, que me voy a morir otra vez. Vete a pie mejor, dice Eduardo. Está vivo, así es, amigo. Está vivo en el viejo este, pero vivo.
¿Qué rayos pasó? Es que no, ni siquiera entiendo qué pasó porque estaba leyendo comentarios y de repente vi que estaba volando. Me estrellé con Dodge. Ya dijeron eso, ¿no ven que me maté? Trota muere, repite. Te lanzaste a la quebrada, dice Alex Krauts. El caballo anda con el cuello de... ¿qué? ¿Descuajarengado? Tenía mucho que no oía ese término. No manches, ¿cómo se murió? ¿Qué onda? Esto ya lo viví, dice Andrés Roldán. El Palacio de Conde, saludos. Grito de guerra, sí, dice Sebastián. Mati Solo, saludos. Luis Alvarado, saludos. Pues vamos a mandar saludos de lo que hablan, ¿no? Aquí me maté, miren, aquí fue donde todo acabó. Es que, ah, no, aquí no fue, aquí no fue. Fue la que sigue. Contra un árbol, dice, que es la siguiente muerte. Wario, no es cierto, amigo. Sabrontosaurio dice que es porque no, porque olvidamos cantar. Yo soy tu amigo fiel. ¿Saben qué iba cantando cuando iba cayendo? No puedo creer que volar no tenga el poder. ¿Podrá Woody tiro al blanco saltar el gran cañón? Dice Vikir. No pudieron. No manches, ese tren va a atropellar a los güeyes. Ah, no, no los atropellaron. Aquí fue donde morí. No manches, ni estaba tan alto para que se matara. Ahí está el tren. Intenta lo de la piraña, dice Hugo. ¿Qué de la piraña? Pues un albur. Ah, me dijo idiota el Dodge. Cálmese, perro. Está viendo que estoy en rehabilitación porque me morí. ¿Qué son estos? A ver. ¡Ey, silencio! No manches, que le vamos a ayudar. ¡Oh, oh! Bien. Ya mucho. Hoggy McIntosh. Lady Gray. Este es mi asistente, Archibald McGregor. Ah, como Obi-Wan. Un placer conocer. ¿Y usted los conoce? En parte. La mejor parte. ¿Qué hizo este imbécil? ¡No manches! ¡Dios, se está escapando ese perro! Soy yo, miren, está greñudo. Es un mago, yo lo conozco. Es un idiota. Pero no es un mal tipo. Podríamos... ¡No manches! ¡Ya se salieron! De seguro se va a subir a mi caballo. ¡Y se fueron en el tren! Son los del grupo marrano, dice Lidia. Llévate a Archibaldo, a ver. No manches, vamos a ir. ¡Oh! ¿No les suena una referencia a esto? Solo teníamos que seguir el maldito tren, Artu. Sigue ese tren, que no se escapen. Y no disparen, necesitamos a los Anderson vivos. Agua, sé que yo me caigo de los puentes. Más rápido. ¿Cómo se llama, señor? Arthur. Arthur Callaghan, ¿eh? Se hubiera puesto Johnson. Hubiera estado bien chida esa referencia, ¿no? Arthur Johnson. ¿Por qué buscan a estos tipos? A los hombres Anderson. Por robo, asesinato, secuestro. Son lo peor de lo peor. Parece que ese hijo de puta se va a salvar. Seguro que no puedo dispararle. ¡Que no! Ya se lo dije varias veces. ¿Qué esperan? Aquí me tienen. Se mató el idiota. Esta es nuestra oportunidad. Póngase junto al tren. Cabalga junto al tren, a ver. Debería seguir el maldito tren, sigue, dice el templario. ¿Cree que pueda saltar el tren?
¿Yo? ¿Por qué yo? Porque cabalga como mi abuela. ¡Oh, no manches! ¡Le dieron un botellazo! A ver si no se estrella mi caballo. ¡Ay, no manches! ¡Oh, miren! Esta es la escena del tráiler. ¡Suéltame, perro! ¡Suéltame! ¡Suélteme, señora! Ahí va el perro. No manches, a puro puñetazo. Para el tren con el caballo. No los pierda. Persiga al resto de los Anderson. Solo tienes que seguir el tren, CJ, dice Ronaldo. ¡Bríncale, perro! ¡Ahí está! ¡Ay, no machen! ¡Me tiró una paja! ¡Ay, vámonos, vámonos! ¡Oh, no más! Me va a aplicar la de Edge, la lanza. ¡Órale, perro! ¡Véngase, perro, órale! ¡Ay, desgraciado! ¡Me está despeinando, eh! Eso es lo más increíble del juego. ¡Sáquese, perro! No manches, este tipo se va a matar. Ah, está peleando, está peleando. Ah, es el greñudo, es el greñudo. Ese sí sabe pelear, yo creo. Ya solo quedamos tú y yo, amigo. Oh, no manches, en una carnicería. ¿Qué, trae un cuchillo? No es necesario llegar a esto. Déjeme ir. No puedo hacerlo. No manches. Ahí está, córrele, perro, corre. Ah, no, cuando se frene, ¿no? ¡Ay, mira, me navajeó! ¡Ay, viene de Catepec este sujeto, yo creo! ¡No manches, me está navajeando bien macizo! ¡Oh, no manches! Que... ¡Dale, Arthur, dale, que nos van a navajear! ¡Ay, no manches! Oh. La acción está demasiado cerca, ya tiró el puñal. ¿Qué está pasando? ¡Se bugueó! ¡Ya basta, perro! Es la greña lo que le da fuerza. ¡Ay, no manches! Este sí está macizo. No puedo comer frijoles de lo que peleó porque ya me voy a morir. ¡Ay, era hora! ¡No manchen! ¡Ay, no manchen! ¿Con cuál curo mi salud inmediatamente? Con eso. Pelea con cuchillos, dice Joel Orea. Creo que van a pelear con cuchillos. ¡Ay, no manchen! Dale con la silla, dice Roberto. Con el puerco, ¿no? Mejor. Ya basta, Freezer, dice Sebastián. Es el Kevin, dice Satoshi. Tráigalo acá afuera. Pues ábrele bien. Espero que de verdad sea él. ¿Anders Anderson? Mr. Anderson, va a decir como el de Matrix. Saludos al Greñas, dice Boba Fett. Saludos, amigo. ¿No sería mejor amarrarlo? ¿Qué tal si se despierta? Nació para esto. Estoy todo cuchillado y como si nada, ¿eh? ¿Qué hay de los otros? Luego los cazaremos. Andrés es de ahí, es el cerebro de la operación. Y eso a decir es mucho. Debo reconocer que fue muy impresionante. Me atrevería a decir que usted ha sido agente de la ley en algún momento. Yo no diría eso exactamente. ¿Está familiarizado con esta zona? No, la verdad es que no. Ahí a su derecha, los campos de tabaco. Ah, mira. Parte de Caliga Hall. ¡Ay, me voy a estrellar! Me voy a estrellar y me voy a matar como siempre. Necesitamos desesperadamente que llueva. ¡Casi se estrella en el árbol! Soy Cody, hola, saludos, amigo. La mitad de los negocios en el pueblo. ¿Qué pueblo? Rhodes, ¿no lo conoce? Es a donde nos dirigimos. Uy, vamos hacia donde nos dijo Dodge que no nos metiéramos en problemas. ¿Oí hablar de Braithwaite? Como le dije, acabamos de llegar aquí. Otra gran familia de la zona. Tienen una finca al oeste de aquí. Son terribles personas, realmente espantosos. Llevan peleándose con los Grey desde que tengo memoria. Parece un lugar bastante interesante. Ya nos están dando tour por el pueblo, ¿eh? Alfa 50, saludos. El Ocalan 47, saludos. Dodge pidió a la banda que no se use armas o cause problemas en Rhodes, va. Pues una cosa es lo que dice Dodge y otra la que voy a hacer yo porque hago mi voluntad, ¿no? Ahí me voy a estrellar por leer comentarios, ¿ya ven? ¿Ya llegamos o qué onda? ¿Cómo una misión de pescar terminó con un tipo amarrado a mi caballo? El Borre, saludos.
Bienvenido a Rhodes. Perfecto. El salón Rhodes a la izquierda. Una cantina de renombre propiedad de la familia Gray. También tenemos tienda oficina de correos, tienda de armas. Una estación de tren, claro. ¿Qué más se puede pedir? No mucho. Ya regresaron, este es su amigo. ¿Quién es mi amigo? ¿Está Dodge? Va, perro. Hey, fellas. Vamos a portar mal, dice Juliano Coca, ¿no, amigo? Dodge dijo que no. ¿Tiene obo ese pueblo? Yo creo que sí, amigo. No puede faltar el obo y las minas de oxígeno. Aquí le traigo al greñudo. Muy bien, ahí está Dodge. Ese hombre le apasiona la justicia. ¿Por qué lo salvamos? ¿Porque es un mago? Vístete como Woody, dice Carlos Valle. Señor McIntosh, fue un placer. Los ciudadanos de Rhodes, la mayoría de buen corazón, le damos la bienvenida. ¿Iron? Ya que su amigo se comporte, ya tenemos bastantes problemas con algunos residentes. Veteranos que están en las últimas y ya no tienen dignidad. Usa el de las nalgotas, dice. Sale, perro. ¿Que estuviste hablando con Penélope? No sé quién. En un remolque se va a hospedar, dice, a las afueras de la ciudad, detrás de la iglesia. Es un asco, pero no hay fisgones. Toda la ciudad está atrapada en esta pelea infinita entre las dos familias. Estos tipos, los Gray y los Braithwaite. Interesante. Dos antiguas familias con plantaciones, enemistadas por el oro de los rebeldes, y que se casan con primos o no se casan. Vamos a investigar. Es un pornstar, dice 755. Cerca de la frontera estatal le dijeron que hay recompensas, ¿eh? ¿Acaricia algo? Hablábamos de agentes especiales o algo así. ¿Agentes especiales? Me encantaría conocer a uno. Es puro cuento. Seguro que sí, pero no podría contárselo. No se metan en problemas. Gracias, caballeros. Sale, perro, de nada. Vete en la caravana, dice Jedi. ¿Cuál caravana, amigo? Ok, y en cuanto a lo de estas dos familias de las plantaciones, Arthur empieza a husmear por la finca de los Gray. A ver cuál es su historia. Sí, pasé por ahí antes con nuestro amigo Archibald. José, ¿por qué voy tan atrás? Arthur, no seas penoso. A ver, ponte ya. Gracias, Arthur, dice. Tremendo día de pesca. Sí, es cierto, ¿va? Ah, yo no quiero ir a pescar, no manchen. ¿Cómo ven? ¿Vamos a pescar, sí o no? Díganme en comentarios si... Ahora voy a poner pausa, ¿sí o no? ¿Quieren que vayamos a pescar, sí o no? Neil, dice Jedi. Ponte el traje de Batman. Neil es de maricas, dice Darwin. Eduardo dice que sí. Andrés Roldan que no. Jefferson Salazar dice que sí. Abraham RR sí. El Borre dice que sí. Oscar Suárez también. Hugo Ruiz dice que no. ¿Sí quieren que pesque entonces? Es que está muy debatido esto. Ahí, en esa pantalla hay tres no y tres sí. Ay, es que yo no quiero, amigo. Charlie, pescar es para droides. Pues vamos a pescar porque sí, pues ya que, a ver. La gente dijo yo soy demócrata, ¿sí o no? A veces nada más. Vamos, pues. Socializa, te dan varos, dice el versorrito. Ah, bueno, si hay varos, sí. Creo que me gusta este lugar, si hay pura arena, perro. ¿Y ahora qué? Espérenme, mi caballo, que no sé dónde lo dejé. No llegan nuestros caballos, perros.
¡Qué bonito! Muy bien, muchachos, síganme. Lo bueno es que mi caballo no murió, imagínense. Mejor da boliche con Roman, dice Sebastián. Entendí esa referencia, amigo. Hey, cousin, do you wanna bowl in? El arroyo está muy lejos. Todavía falta un rato. Y no es un arroyo, es el mismo lago en el que acampamos, pero en otra parte. Vale la pena. Vi corvinas y esturiones enormes. También debería haber lubrinas de roca, mojarras, percas, lucios y americanos. Ahí están hablando de pesca. Trelawney está en deuda con todos, dicen. Sale, perro. Ah, puedo conectar. Trelawney es como una moneda falsa. No sé si era un buen mago, pero claramente sabe cómo esfumarse cuando le interesa. ¿Dónde se mete? En todas partes y en ninguno, por lo visto. Aunque no lo habíamos recuperado a Sean si no hubiera estado el soplón por aquella zona. Oye, Dutch, ¿te acuerdas de aquella vez que lo encontraste en una letrina? ¡Qué rayos! Llevábamos semanas sin verlo. Paramos en algún pueblo perdido en mitad de la nada. Ni siquiera recuerdo el nombre. Bill y tú estaban en otra parte haciendo algo, Arthur. Así que compramos provisiones. Yo fui a aliviarme. O sea, cagar. Abrí la puerta y ahí estaba Trevely, sentado, leyendo el periódico. Señor Bardenlind. Yo dije, ¿qué carajos hace aquí? Él respondió, lo mismo podría preguntar yo. Ahora, si no le importa, necesito un poco de privacidad. Me comí una ostra podrida. Imagínense comerse una ostra podrida en ese entonces. Perro, el sombrero, ah, sí. Espérenme que sin sombrero no hay vaquero. Sin sombrero no hay vaquero. A ver, vamos a preguntar por Sir. ¿Vas a volver a ver a Sheriff Gray? Sí, ¿por qué no? Aquí no saben quiénes somos. Eso sí es cierto. ¡Me estrellé! Él puede ser útil con nosotros, dice. Sebastián Méndez, ya graba. Ah, sí, cierto, hay que grabar. Algunas veces es mejor que otras esconderse a simple vista. Aquí es, ahora sigamos a la izquierda. Ya no puedo preguntar nada, quiero ir hablando, perros. Ahorita grabamos porque acuérdense que grabé como 5 minutos después, entonces no importa tanto. No se ve, dice González. ¿Cómo no se va a ver? ¿Cómo que no se ve? Humberto Aragón dice también que no se ve. ¿Ya se están adelantando que voy a grabar o qué? No, esperen, todos dicen no se ve, ¿por qué? Eso no me da buena espina. No se graba, dice Rodby Pacheco. Ahí en la orilla, perro. Sí se ve, no me estoy molestando. Y si no se ve, una disculpa. No, en serio, no se ve, no manchen. A ver, ahora sí para que empiecen a gusto, para que digan a gusto que no se ve. Así nos vamos a quedar ahora por estar de chistositos. No es cierto, amigo, ya regresamos. Un vato te donó dos veces. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es que el PlayStation no me avisa. Ahorita déjenme ver. Lidia, porfas, pon el nombre de quien donó, porfas. Spamelo, así literal, échenme el spam. Eli García, ¿quién me donó, amigos? No manches, vamos a navegar. Te están en donación, dice Lidia, ¿pero quién? Gracias, lo voy a hacer yo solo. Enjoy picking on children. Now take us to the deeper water and pray for good luck and stupid fish. What about stupid luck and good fish? That'll do too. Keep going. Ay, no manches, yo estaba leyendo otra cosa y yo ahí viendo. Ay, no manches, esto va muy lento.
tu jefa, dice Mr. Quetzalcóatl. Ah, me donó mi jefecita. Julio Ángel, saludos, amigo. Tu jefa te donó. te donó Yeshua Revan, dice Carlos Valle. Pesca un megalodón, dice Batu. Las misiones más divertidas de estos juegos son las de pesca, amigos. Juega Fortnite, ¿qué es eso? No es cierto, Hugo Ruiz, no me gusta Fortnite, lo lamento mucho. No se pesca, dice Miguel Calderón. Ah, ya no vi tu comentario, Lidia. Fue Nasty, no sé quién, ¿no? Vuelvan a poner. Nasty Banana. Nasty Banana. Muchas gracias, Nasty Banana. De verdad, mil gracias. Ahorita lo checamos, amigo. ¿Qué onda? No puedo ponerme la caña de pescar, ya se bugueó. Amigos. Ah, ya se destrabó. ¿Y ahora qué? L1 para colocar anzuelo, pero... Aguas con mis calzones, no me van a agarrar. Ya te volví a donar, dice Jedi. Ah, qué bueno, amigos. Ahorita te saludo bien, amigo, espérame. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be. Amigo, ni le estoy haciendo caso. A ver, ya cállense todos. Estoy Cállate, Dodge. ¿Hay que moverlo o qué? Gira lentamente para atraer a los peces y presiona R2 cuando muerdan el anzuelo. Así lo muevo. Amigos, no sé pescar. No se ve, dice. Pesca el crotolamo, dice Carlos Valle. Amigos, no puedo pescar nada. Ah, es que era con este. Era con este. Todo nube, Yeshua. Eso que yo le enseñé al niño a pescar, se nota que le enseñé re bien. Ahí lo traigo, ahí lo traigo, ahí lo traigo, ¿sí o no? Deja recoger el sedal cuando el pez se resista. Todo noob, dice Raúl Machaca. Sí, amigo, soy noob. No manchen, ¿esto qué rayos? Qué de divertido tiene pescar. Qué divertido tiene la tonta Texas, a ver. ¡Ay, se va! Se me va el pez. Se me va el pez araña. Vamos a darle. Si te avientas, dicen que puedes ir a fondo de bikini. Para que me digan, cielos, qué macizo. Ay, no manches, y ya está aquí. Miren, ahí está mi pescado, perros. No es divertido, pero te da varo, dice Joe Maldonado. Pues yo creo, ¿eh? Todos noobs, ellos no saben pescar. Y decían que yo era noob y vean estos sujetos. Ah, aparte, esto te da salud, ¿ya vieron? Oye, José, ¿te acuerdas de aquella vez que mandamos a Arthur a pescar y volvió con 3 lubinas fabulosas? No me acuerdo, dice. Si ¿Sí te acuerdas? Tenía 20 o 21 años. Pesca Kit Fisto, dice Boafett. Volvió lleno de orgullo. Nos dimos un buen baquete y brindamos por él toda la noche. ¿Qué onda? ¿Está bien cerca aquí? A la siguiente semana todavía estamos en el mercado y el pescado le gritó: ¿qué tal estaban las lubinas? Las compró el perro. ¿Qué es esa cosa? ¿Anda una serpiente ahí nadando? ¿Ya vieron? Miren esa serpiente. ¿Quién sabe qué es ese animal? Allá tengo uno. Ay, no manches, que se me escapó. Todo meco el Arthur, así es, amigos. No, esperen, ya no sé qué estoy haciendo. Pesca la serpiente, a ver, vamos a intentar pescar. ¡Fua! La serpiente. Pesca trujo, dice Fluter. Ay, maldita sea. Ni le estoy haciendo caso a lo que dicen los otros. Sigo buscando a Nemo, dice Outrax. Dejen, mira mi casa, ¿no?
Ahí está, ya lo tengo. Ahorita va a pescar al monstruo del lago Ness, capaz, ¿eh? O pesco mi caballo así de que esté bien lejos. Pesca una enfermedad. Electrocútalos. ¿Qué vamos a pescar? A ver, díganme, ¿qué es lo siguiente que vamos a pescar? Vamos a darle vuelta rápido esto para que llegue el pez. Oye, ¿ellos sí han pescado algo? Ah, sí, sí están pescando. Qué pláticas de hombres, ¿eh? Mira esta belleza, perros. ¿Cuántos vamos? Una dinamita para más rápido. A ver, vamos a ver ese animal de ahí. No, cayó muy cerca esto. Era pro, dice Hugo Ruiz. Ay, no manches, la aventé bien lejos. Ah, no sé, sí, miren. Ahí está esa víbora rara, ¿ya vieron? Pesca un Akbar, dice Germán. Ya no pesco nada, amigos, ni un resfriado. Ah, qué buen chiste, ¿no? Ahí está. Ya cállense, me estresan. De verdad que me estresa que estén hablando. Ya me duele la cholla. Más fácil con pistola, dice Vato. A riflazo, ¿sí o no? Mira, ahí anda la víbora esa, ¿ya la vieron? Anda una víbora ahí como si nada. Miren, ahí está la víbora. ¿Qué rayos? ¿Por qué hay una víbora aquí? ¡Ah, la víbora! Dice Macaco Delicia. Siempre con fails. Ahorita tenemos una víbora aquí junto al bote. La víbora se te meterá por atrás. Daniel Escobar, pesca la pichula, dice. ¿Qué agarré? A ver, no agarré una víbora porque me va a morder. ¿Cuántos voy a tener que agarrar? ¿Ya nos podemos ir? Ah, ¿no puedo guardar la caña ya para irme? Sí, sí podía haber. Vamos a ver la víbora primero. Es la de tu bota, dice Claudio. Miren, ahí está la víbora. Ah, ¿tenemos que irnos desde aquí? Ah, yo quería ir por la víbora. ¿Por qué no cantas, José? A ver, va a cantar, cállense todos, va a cantar. Canten todos también en comentarios. Mejor mutealo, dice. ¿Qué rayos con su canción? Balita. Qué buena rola, ¿eh? ¿De quién es esa? ¿De Iron Maiden o de quién? Viejo, mi querido viejo, dice Carlos Valle. En corto, dice Lee García. Somos tres pobres marineros que recién vienen del mar. Nos enfrentamos a mil peligros mientras otros tranquilos están. Es de Judas Priest, dice hoy, de los Rolling Stones. Es del Commander. Vamos a hacer unos trucazos con el bote en lo que llegamos. Que cante el chavo japonés, dice Daniel Escobar. Doblegar, 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 doblegar. Escriban, por favor, todos doblegar. Es la nueva de Gorgoroth, dice el Borre. ¿Qué rayos?
Ahí vienen los caballos, miren. Es de grupo marrano, dice Birkir. Hugo Cerón sí se ve, amigo, ¿cómo no? Doblegar, doblegar ya todos. Clave, Jean, Giancarlo, Eduardo Sánchez, Lidia, Leonardo Gabriel, Eduardo Sánchez, Batu MT, Darwin AL. Así es, amigos, así, así se cantan las rolitas de doblegar. ¿Sí o no, chavos? David M, hola amigo, bienvenido. Ahora no he visto a Mariana, ¿eh? Creo que Mariana no ha llegado. Doblegar, dice Mr. Mal. ¿Cómo se mata el gusano? Dice Darwin. No sé, amigo, no lo sé, no lo sé. Benodriel, doblegame. Vamos a cantar la de... No puedo creer que de pescar no tenga el poder. No manches, nos hubiéramos ido en caballo y hubiéramos llegado. Esto es lentísimo. Luego nadie me ayuda, ¿no le puedo meter turbo a esto? Ah, sí, miren, sí le puedo meter turbo. Bueno, no es como si fuera más rápido. Dentro de poco sacarás tuberculosis, dice Kion Kun. Ah, miren, es el que les decía que acabó la campaña en 52 horas. Aquí vamos a hacer 100. Ahí al fin llegué. Vamos a estrellarnos como el Titanic, ¿sí o no? Me voy remando en las piedras ya. La del ansioso, dice Sebastián. Ah, miren. Se estacionó solo. Creo que yo... Es decir, vamos... A estar bien. Eso dices, perro. Alan Hernández, saludos, amigo. Lo bueno es que sí trajimos comida, perros, porque ya no había comida. Este lugar nos traerá suerte, dice. Eso espero. Javier Medina usa la fuerza, ¿para qué, amigo? Hoy no manches, hasta que acabamos de pescar. A ver dónde está la cocina para darles de tragar, porque esta gente... ¡Ay, no! Necesita dinero el vato. Bueno, no me obligó a darle dinero y eso es bueno, a ver. Uriel Pérez, saludos. Ya saludaste al que te donó, dice Giancarlo, ya amigo. Por favor, los moderadores, díganme si hay alguien más que esté donando o algo así. Yo también voy a donar al campamento, amigos. Sin donación no hay halcón, dice Carlos Valle. Ah, miren, aquí tienen música. Oh, esas canciones. ¿No tienen el LP de Iron Maiden? No, pero ya doné $50, ¿no? Ya fue mucho, mucho abuso del pobre Arthur, ¿no? Dan Caffrey, hola, amigo. Vamos con Pearson, a ver. El cumbión, dice el héroe del tiempo. Así es, eran los cumbiones de esta época, amigo. Ahí, aquí está Pearson. Están peleando estos perros. ¿Ven cómo nunca puedo donar comida? Siempre está pasando algo. Si no me dejas de fastidiar, la acabaré matando yo a usted. Si se me acerca, le corto las tripas, marinero. ¿Qué les pasa a los dos perros? Se van a agarrar a machetazos. No voy a cortar verduras para ganarme la vida. Vaya, disculpe, señora. Su armada no tenía suficiente. Cocinar es un trabajo. Ya pégales, dice Aldair. Mi marido y yo compartimos un trabajo. Todo. Yo salí al campo, sé cazar, sé utilizar un cuchillo, disparar un arma. Pero les advierto que, si me dejan aquí, despellejaré a este viejo gordo y los olvidé en la cena. Cuide sus palabras, pinche vieja verdulera. Yo nada más leo lo que dice. Vamos, venga conmigo. ¿Quieres salir de aquí? Doblégalos, dice Gerard Loro. Pues que así sea. Pero no solo nos dejamos a cazar, nos persiguen. Y los que nos persiguen, bueno, también van armados.
No me dan miedo morir. Doblégala, dicen. ¿Está algo, señor Pearson? Puede que la señorita Adler y yo nos demos un paseo. Sí, claro. Ay, nos va a dar una lista de supermercado. ¿Esa no es la del comienzo? Creo que sí, ¿verdad? Es la que rescatamos del... De ahí del de la nieve. Así que va a cortar verduras o hacer la compra. Ya cállese una pinche vez. A ver, espéreme, que así no me siento cómodo. Yo me siento más cómodo usando mi... No la traigo. Viólala, dice Andrés Rojano, ¿no, amigo? El macho las doblega, dice Eduardo. Ahora sí se va a estremecer, ¿sí o no? Carajo, no soy una criada, dice. Y no voy a permitir que ese estúpido sudoroso me dé órdenes. Bueno, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, princesa. ¿De dónde es esa carta? ¿Ahora piensas leer su correo? Claro, robar y matar está bien. Pero el límite lo pone leer cartas ajenas. Cállese, señora, dice Jedi. Vamos a leer la carta. Querida tía Kathy. Es tremenda. Llevo tiempo sin saber de ti. Así que le pedí al señor que tu salud no se deteriore aún más. Bla, 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 qué aburrido. ¡Ay! Por acá. A ver si no se me voltea la carreta, ¿eh? Escucha esto. Desde nuestra última correspondencia he viajado mucho. ¿Cómo que correspondencia? Y me he hecho un hombre. Antes de que lo preguntes, aún sigo soltero. Pero te aseguro de que no es por falta de candidatas. Ay, perro, es guapo el gordito. ¿Alguna vez has hablado con una mujer a la que no tuviera que pagarle? Todos tenemos algo que ocultar, dice. Remitente Tacitus Kilgore. Ah, eso fue idea de Dodge. Tiene que enviar a todo el correo el mismo seudónimo. Cada que nos quedamos en un nuevo lugar, Strauss va al pueblo y le dice que estamos esperando correo de Tacit Kilgore. O lo que sea que le hayan puesto ahora. Bueno, devuélvesela. Tenemos trabajo que hacer. Todos pongan Woody, dice Lidia. ¿Por qué quieren que yo esté como Woody o qué? Quiero mi Woody, perro, órale. Ah, esto es una amenaza, maestro Jedi. Ya llegamos, perros. Esperen, ahorita me he visto como el Woody. Casi atropello un perro y ustedes ni en cuenta. Ya llegamos, perros. Fake taxi del viejo este. ¿Cuál es el plan? Yo le disparo al comerciante. ¡No! ¿Estás loca? ¿Ya trae pistola? Forajidos, no imbéciles. Robamos a los idiotas que roban a los demás. Esta gente gana la vida como puede. Así que entre y compre algo para comer. Pronto tendremos tiempo de matar. ¿Qué va a hacer usted? Voy a ver el correo, nada emocionante. Ah, el correo está acá, a ver. Acaríciala. Ah, miren, miren, miren nomás. Miren, amigos, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer por primera vez en directo. No puedo. No puedo acariciar al perro sin dispararle a alguien, lo siento. No mates tres personas, dice Joel Carrillo. Hey, boy. El boy. Dale, perro, otra acariciada. ¿Qué tal otra? Perro sarnoso, dice ahí, a ver si no me da algo. ¿Ya vieron? A ver. Estoy acariciando un perro con sarna. Una raza popular de perros. Su fuerte sentido del olfato lo hace excelentes perros de caza, especialmente para rastrear mapaches. Oh, qué la canción. Hola, chico. Ah, este no tiene sarna, a ver. Está pulgoso, dice Sandía. No está pulgoso, tiene sarna. O sea, es peor. Este no tiene... Tú no tienes sarna, ¿verdad? Pues ya te la pasé con esa acariciada que te estoy dando. El sarnas, dicen. ¿Cómo se llama este perro? Le voy a poner... El lobo. Sí, voy a llamar el lobo. Hola, Obo. Hola, ¿cómo estás, Obo? ¿Se la vas a pasar, perro? Ya ni modo, amigo. Ya le pasé la sarna a medio planeta. Ah, miren, me está siguiendo el perrito. ¿Qué tal esa perro? Buenos días. Ahora es cuando mueren tres personas, dice Arcaí.
Lávate las manos, Nel. Soy vaquero y los vaqueros no se lavan las manos. Eso no es de hombres. Si todos los que están ahí hombres en la en el directo se lavan las manos, déjenme decirles que ustedes no son hombres. Escupe algo, dice Jedi. Vamos a ver. Tócala, dicen. ¿Dónde está la oficina de correos aquí? Ah, está acá. Brandon, Blando, saludos. ¿Puedo ayudarte, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. A ver. Esta perro. Ya la envié. A ver. No trouble. Thank you. Yo creo que voy a pagar mi recompensa ahorita que tengo varo, ¿no? Esta sí. No manchen, $255. Ay, esto me va a doler un chorro. Casi nunca tengo dinero, pero pues ahí va. Ya, soy hombre libre al fin. Libre soy. Libre soy. Por el mapache, dice Pablo Salgado. Realmente sí, amigo. A ver, vamos a saludar a este señor que se ve muy amable. ¿Y oyeron la música? Miren, 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 miren esta música. Hey, folks. Qué buena música, perros. Pinches borrachos, dice Darwin. Creo que esta mujer se está peleando con alguien, sí. ¿Qué pasó, mujer? Pues está guapa la chava, ¿eh? La Sadie. La Sadie. Sin recompensa no hay vaquero, dicen. Ya vístete de Woody, maldita sea. Es que estoy en misión, amigos. ¿Cómo quieren? Yo no pedí su maldita ayuda. Bien, bien engreída la vieja, ¿eh? ¿Por qué no maneja usted? Prefiero Sadie, no señorita. Acaríciala, dice Darío Hernández. Para que se estremezca, ¿no? ¿Tienes todo? Dejen saco el rifle para imponer respeto. ¿Esta ropa nueva? No empieces. Puedo ponerme lo que se me dé la gana. Ya te dije que mi marido y yo compartíamos todo el trabajo. No era la típica esposa con una flor en el pelo que se pasa el día horneando tartas de cereza. No lo niego. Sí que te ves muy metido en el papel. ¡Cállala!, dice Jean Erso. Estarás fumando puros, tocando la armónica. Te diré que antes me encantaba tocar la armónica. Ni sabe manejar la señora esta. Me da mucha pena que tu casa se haya quemado. Acerca de lo que tú sabes, estaré atento por si encuentro alguna. ¿Alguna casa? Es porque es mujer, dice Darwin. Fer Fortin era un manjar. A ver si ya estábamos hablando de encontrar una casa. Ah, no, pidió una armónica, todo noob. Haz que te toque la armónica, dice York. Eso no tiene mucho sentido, amigo. Ay, nos van a atracar. Oh, oh. Oh, oh, ya sacó la fusca la señora. ¿Qué tal si se entera ahora mismo? ¿Que nos detengamos? Eso es lo que dije. ¿Qué te parece esto? Oh, oh. Saca el rifle, Arthur. En la oreja, ¡pum! Lo dejé sordo. Oh, qué perrón. Llama a la patrulla, dice Darwin. Al 911, ¿no? Órale, perro. En la cara. Espérame, mujer, déjame ver si ya puedo ponerme mi cráneo. Sí, Arthur, ¿qué estás haciendo? ¿Me cambio el cráneo? No, no traigo el cráneo, ni modos. ¿Este es bueno o es malo? No es... ¿Gin lo atropelló? Le hubiera ido mejor si le disparaba. Toma en el corazón. Si le di en el corazón, ¿cómo no se va a morir? Ay, no manches, tengo uno atrás. Siempre por atrás me dan. Encárgate de los forajidos. Saca ese perro. Abrazos, no balazos. Pues dile a ellos eso, amigo. ¿Ya se acabaron? Come maíz, dicen. Déjense, me voy a comer una latita, a ver.
Duraznos, unos duraznitos. Espérame, mujer, me dio hambre. Está medio tiroteo, ¿no? Pégales la sarna, dice Alberto Zorrito. Traigo sarna en las manos. Ya causaste suficientes problemas. Estuvo bueno, ¿no? Les dimos una lección a esos cabrones, ¿no? Recuérdame que te haga enojar. Auros. Gaspar Escudero, sacuda algo. Escudero, perdón, saqué algo. Sarna para todos, dice Batu. ¿Vas a decírselo a Dodge? Quizá. Si pregunta, pero a lo mejor no. Creo que ahí anda un puma, miren, así de arriba. Va hacia el campamento, se va a comer a toda mi gente. ¿Cómo dijeron que se llamaba? ¿Los ladrones Lemon? Sí, algo así, quién sabe. Por cierto, no molestes a Pearson con esa carta. ¿Cómo te atreves? Ni se me ocurriría. Gaspar Escudero. Sí, amigo, perdón, perdón, amigo. Siempre leo mal tu apellido. Sí es Escudero, ¿verdad? O lo volví a leer mal. Solo quiero echarle un vistazo a tu diario. Sería fascinante. Ya llegamos, perros. Sanos y salvos. Hola, Ginerso. Ahí voy otro... ¡No manches! Yo no lo estoy moviendo. Ojo que yo no lo estaba moviendo. Atropelló el caballo solo. Atraca, dice Hugo Ruiz. No logró que la mataran, Mr. Alder. Yo me divertí mucho, dice. Sí, nos... La señora Ter lo hizo bien. ¿Comprando? Sí, comprando. Gracias, señor Morgan. No hay de qué. Mátalos a todos, dice Daniel Méndez. Estás loco conmigo. No se preocupe, Arthur. Hoy ya me hizo un gran favor. Bueno, su excelentísima majestad. Bonitos pantalones, por cierto. ¿Qué está haciendo esa mujer? ¿Está levantando nada, vieron? Ah, miren, se está acomodando. Miren nomás. Miren nomás cómo acomoda. Bueno, vámonos. Dejen duermo porque no ha dormido. ¿Qué onda, Jack? El Jack. ¿Quién diría que en el segundo juego vas a terminar usando ese morro? Disculpen el spoiler si están jugando el primer juego. Carlos Valle, saludos. ¿Dónde duermo? ¿Aquí o qué onda? Mira, puedo comprar una casa, creo. Ah, no, asalto a domicilio. Yo, ¿a poco puedo comprarme una casa? ¿Dónde está mi tienda de acampar aquí? Caballo, Jack. ¿Dónde duerme uno aquí? Remedios de salud. Dominó, no quiero jugar dominó. Cómete a viernes, dice Mr. Mag. ¿Dónde está el dominó? Digo, ¿dónde duermo? Bueno, voy a tener que esperar. Ya le dio sueño al Arthur. Julio Ángel, yo te puedo ayudar a subir de nivel al Gribus, ¿sí, amigo? Ah, quedé mandarte mensaje, sí me avisó el Kion, pero se me olvidó. ¿Qué tan se perró? Ve a echar un vistazo a ver qué descubres. Con tranquilidad. Que está bien. ¿Asaltando las casas? Y Woody. Es que no hemos pasado por un pueblo, amigo. A ver, ¿a dónde tenemos que ir ahorita? Ah, miren, ahí es el momento perfecto. Ah, aquí están las armas prohibidas. Vamos, vamos con el otro. El libro del tiempo, los seis más rápidos del oeste. Ahora, ¿qué hice? ¿Dónde duermo? ¿Aquí o qué onda? A ver, ¿dónde está mi campamento? ¿Dónde está mi casa? Tengo que dormir porque el Arthur ya está agarrando la cara. ¿Qué pasó, perro? Quedé como un estúpido otra vez. Bueno, todo nos ha pasado. Y nuevamente me salvó la vida. Quizá algún día usted me salve a mí. O el alma, si eso me gustaría. Es el padrecito que salvamos, ¿se acuerdan? Duérmete en el piso. Ah,
Se robó uno de esos nombres tan desagradables. Quiero que se lo quede. ¿Qué se robó? A ver. ¿Qué pasó? Miren, 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 miren cómo se bugueó. ¿Cómo rayos me lo dio? Julio Ángel, está bien, amigo, perdón. ¿Vieron cómo me dio? Ah, miren, este es mi cuarto, al fin. Embriágate y rompe la fiesta, dice Shaga. Ah, no, dejen, duermo, perros. No, como que examinar, a ver. Ah, yo traigo un libro para el niño, a ver si es cierto. ¿Esto qué es? Trozo de periódico del asalto de First National. Ah, es el asalto a un banco, buscan a tres hombres, el comandante TJ, bla, 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 bla. Pues esto es de allá, sí. Espérenme, que yo me acabo de acordar que encontré un libro para el Jack Marston, a ver. El boy, dice Lidia. El Jack Marston, así es. César Uriel, ¿por qué te vas, amigo? No, amigo, no. ¿Dónde está el Jack Marston ahora? Le vas a pegar la sarna al niño, dice York. Capaz que... Oye, ya no está Jack Marston. Estaba aquí. Oye, ¿y su hijo? Uy, está reenojada la señora. Oiga, ¿y su hijo? Ahí está su hijo, ahí está su hijo. Oye, morro. Mira, perro. Mira lo que te traje, perro. Está en sus días, dice Darwin, yo creo, amigo. Muchas gracias, tío Arthur. ¿Lo quieres? Lo encontré cerca del campamento. ¿Cómo la mujer otra sigue hablando? ¿Cómo se está durmiendo el Arthur? ¿Te vieron su cara? ¿Qué rayos se trabó? Ya ni vi. Oigan, ya déjenme dormir, ¿no? Quieren matar a los Driscolls. Oiga, a ver, está guapa la... No, miren, no más, sí está guapa, ¿eh? Le dio la novela a Darth Plagueis. Oiga, si no va a dormir conmigo, déjeme dormir en paz. Doblega la voluntad de los débiles, vamos a doblegar. Ya vayas a dormir, señora, dice Víctor Rosales. Vamos a dormir porque no hemos dormido, perros. Thanos, el titán loco este men. Voy a dormir como 2 horas nada más. Ah, no, sí, 8 horas. Bueno, 8 horas está bien, ¿no? Se duerme, dice Lidia. Oye, era hora porque no había dormido el Arthur. Ismael Gaspariano, saludos. Ay, amigos, ya me dio sed. Es que me dio sed en la vida real y no tengo agua aquí. Espérame que un amigo me mandó un mensaje. Perdón, perdón, amigos. Hernán Arciniega, saludos. Negreas al Arthur, dice. Pide el agua a tu jefa, pues yo creo que sí, es que creo que ya se durmió mi jefa. A lo mejor vamos con Dutch Vander, ¿no? A ver, yo supongo que es el principal. Ya graba, dice Carlos Valle, ya no es necesario grabar todavía, amigo. ¿Qué tal ese perro? ¡Ay, no! ¡No querías! ¡No! ¡No! ¡Yo solo lo quería saludar! En mi familia todos éramos campesinos. No teníamos tiempo para policía. Mi padre decía que no hablar de política también es policía. Política, perdón. Aquí no tienen criterio. La mayoría de la gente odia a los negros, las pieles rojas, a los judíos, incluso a nosotros, los irlandeses. Yo odio a todo el mundo por igual. ¿Te interesaría lo que averigüé? ¿De qué se trata? Iba por ir con mi caballo hace un par de días. Todo Yeshua el noob, dicen. Encontré un cazador en el río y me dijo que eran ladrones. Dije que robaron un tren hace un par de días cerca del rancho Emerald. Era un tipo agradable, compartimos una botella y luego le robé todo lo que tenía. ¿Y le creíste? No tiene motivos para hablar de él. Vamos a ir a robarles, ¿eh? Habla bien raro, ¿no? Si habla como muy de Irlanda. ¿Cómo llegó hasta acá?
No se oye el Woody, dice Sabrontosaurio. Ay, no manchen, yo no quería hacer esto. vámonos pues. Casi atropellas a Lenny, idiota. Dejen quito el punto porque pues esto ya valió, ¿verdad? Brandon, Blandon, todo noob. Sí, amigo, nos metimos en una misión que ni era. ¿Este lugar está muy lejos? Un poco, pero no está tan mal. Hay que ir hacia el norte, casi a la frontera del estado. De acuerdo. ¿No viene ahí saltar? ¿Por qué estabas ahí, Ever? ¿Qué andabas haciendo por allá, tan al norte? Husmear, buscar posibles objetivos. Tengo muy poco olfato para estas cosas. Dude siempre nos está insistiendo para que salgamos por ahí a buscar dinero, ¿no? Y con razón. No soy como algunos que quedan sentados esperando a que se lo digan. Yo voy y lo hago. Rasúrate, vago, dice Tulio Copado. Quiero decir que yo no necesito que me lleven en la manita. Aporto a la causa. Lo sabe desde que empezamos. ¿Qué dijo? Intentaste matarlo, si no mal recuerdo. Y me pidió que me quedara, ¿no? Vi algo en mí. Lo ha dicho más de una vez. Seguro que sí. Dodge es un experto viendo cosas en la gente. Menos en Marston. ¿Por qué no hablas de dinero? ¿Tienes claro cómo va esto? Nos repartimos la mitad, la otra mitad para la banda. Dodge esconde todos nuestros ahorros en un lugar seguro fuera del campamento. Sí, sí, lo sé. ¿Cuántas veces me lo vas a decir? ¿Y para qué sirve la caja que hay junto a su tienda? Son fondos para el campamento, provisiones, cosas de esas. El hecho de que no lo sepas no significa que no hayas contribuido mucho. ¿Ya pasaste tu etapa del Yeshua Revolver? Para nada, amigo. Ahorita estamos al 100, ¿sí o no? A ver, vamos a... Es que ya no quiero hablar, pero a ver qué hable, notas. ¿Seguro que investigaste bien este lugar? Sí, ¿ves? Por eso quería que viniera, sigues dudando de todo. Yeshua Revolver, dice Carlos Valle. Sí, amigo, así me llamo. Ah, que este fue con nosotros, ¿verdad? Ese golpe. ¿Te noquearon? Nos pagaron y nos largamos de ahí. Marciano Rudo, Yutu, saludos. John Pico, Woody. Ahí me está ardiendo el ojo, perro. Creo que me cayó oxígeno. Ya tiene sed de la mala, dice yo y Oria. Yo creo que sí, amigo. Tengo sed, amigo. Me sacaron dientes, me quemaron los pies. Pero no dije de una palabra, nada, lo juro. Bien. Ya va siendo hora de que la gente deje de joder a Dodge por lo de Blackwater. La culpar a alguien cuando las cosas van bien. Corre, Woody, dice el brontosaurio. Sebastián Méndez, no me voy a bañar, amigo, no me presiones. ¡Ay, me voy a estrellar! Invita a Hitomi, dice Rubén Cervera. La invitamos por Twitter, a ver si nos das de caso, ¿va? Hay algo de directo en tus fails. Eso fue tan Yeshua, dice Martín Espinosa. Ahora sí van muchos fails, ¿verdad? Es que tengo sed, amigos, es que tengo sed. Sandía todo noob. Se dio un letrerazo, dice. Ay, ni le estoy haciendo caso. Tenemos que mantener con vida para que nos diga dónde está el dinero. Espero que sepas lo que haces. Miren, en un pavo real le voy a disparar. Se pegó, dice Brontosaurio. Yeshua fail, dice Agustín. Saca la piedra, dice Darwin. Bueno, voy a colgar el rifle. Oscar dice, gracias, Lidia. A ver si no nos agarran a balazos. Hay uno afuera, eso es bueno. A ver, espérame. Déjale, déjalo, guacho. Trae un rifle ese perro. ¿No puedo poner mi cráneo? ¿Dónde quedó mi cráneo? ¿Se quedó en el caballo?
Yo creo que sí, porque ni el sombrero traigo. Sí me tiene que ver. Me voy a ir de incógnito, miren. Me muevo tan lento que no me pueden ver. ¡Hola! Uy, ya se paró el perro. Tienes 5 segundos para largarte de mi propiedad, muchacho. Déjame sacar el rifle. No busco problemas. Pero gustaría saber que nos topamos con un grupo numeroso de agentes de no sé qué. Con unos 12, venían del este. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh, no! ¿Dónde están? ¡Órale, en la mera barba! ¡Ay, no manchen! Aquí puedes... Ah, no, aquí no puedes disparar sin asomarte. No había dado cuenta. ¡En el gorrito! ¡Órale, perro! ¡Ay, no manches! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Oh, le di en el mero ojo! ¡Pensé que me estaba protegiendo el otro idiota! Ahí está uno vivo, ¿no? ¡Ríndase, perro! ¿Dónde está escondido el dinero, perro? ¡Nel, perro! ¡Gracias, señor! Dos disparos son gracias. Esto es un asalto, perros. Esto es un asalto. A ver, por acá dice que hay una pistola. ¡Manos en alto! ¿Dónde está la pistola? ¿Qué tengo que ver aquí? Ah, miren, hay algo ahí. Llama a la policía. Saca el C4, dice. Munición de revólver, pues está bien. Gasta balas como si fueran gratis. Para eso trabajo, amigo. Ah, aquí está la caja. Vamos a ver qué les pagaron. Todo esto, lo organizé yo solo, dice. ¿Qué les dieron? Ah, es un revólver bien perrón, a ver. ¿Dónde está? ¿Es este? ¿Este no es, o sí? Creo que es este, a ver. Espérame, perro. Sé que estamos atracando, pero voy a limpiar mi pistola. Hay más bugs que dinero, dice Mitch. Tenemos más bugs que dinero, así es. Qué linda arma, dice Carmín Reyes. Y mira, es un revólver perrón, nada más estaba todo mugroso. Uf, men, mira nomás esto. ¡Esto es un asalto! ¿Y ahora qué? Ah, está acá. Uf, cuchao, dice Oscar. Ah, hay una tabla aquí falsa, miren, como en Malcolm. ¿Cuántos caballos mataste en el directo? Dice Alan Hernández. Ninguno, amigo, ahora no. ¿Y mi parte? Yo encontré la casa, ¿no? Está bien, toma. Pero no olvides dejar una parte en el campamento. Las provisiones no aparecen por acto de magia, ¿sabes? No quiero que me des lecciones, nos vemos en el campamento. Y aquí no hay... Ah, miren, sí, aquí hay algo. Hay una rey falsa. Una tabla falsa. Estos son... americanos prominentes. Pues guárdala, perro. Saqué a los cuerpos, sí, ¿verdad? Vamos a ver qué traían para que nos den balas. Pues ya acabamos, estuvo bien este, ¿no? Estuvo padre. Y ya mató a los fulano ese, ni me fijé. Oscar Valdemar, ¿dónde está Jean? No sé, amigo, en este juego no ha salido Jean. Ahora ve a donde quieras, dice Sandía. Ya podemos hacer lo que queramos. Miren, este es mi clon, este hombre. Ve por el Woody, dice Sabrontosaurio. Vamos a saquear, saqueando cadáveres como vil cuervo. Que los cuervos son carroñeros, como yo. Es mi canción, estoy cantando, estoy inventando una canción, soy todo un compositor.
Róbale las botas. Ah, perro, traes Jordan. Trae botas Jordan ese perro. A ver, no puedo amarrar un cadáver. ¡Ay, lo pisé! Oh, perdón, señor. Miren el pato cómo se bugueó. No, pues lo estoy pateando, no sirve de nada. Sí se puede, ¿no? Yeshua, ¿por qué querías amarrar el cadáver? No más, por diversión. Para más placer, amigos. Vamos a ver. Es que voy a decir una fogatita o algo para quemarlo. Aguas, caballo, no te lo comas. Jordan, como buen tepiteño. Ah, perro, traes los Reeboks falsos. Voy a tirar aquí, miren. ¿Qué te fumaste hoy, Yeshua? Dice Jedi. No, nada, amigo, pero no he tomado agua. Véngase, perro, véngase para acá, perros. A ver. Dale placer. Vamos a ver cómo reacciona un cuerpo si lo avientas al vacío. A ver. Ah, no está tan alto. Ahí va la libertad. Eso no me gustó para nada. A ver. Llévalo al tren, pero no está vivo, amigo, no tendría sentido. Véngase, perro. Súbase otra vez porque lo quiero ver cómo cae. ¿Cómo rescatar un cadáver, ¿ven? Vamos a ver. El face más rápido del oeste, dice Roberto. Quiero aventarlo acá, a ver. Dáselo de comer al caballo. Creo que no es la alimentación de los caballos. No, va a caer ahí abajo, mire, no va a volar. ¡Ahí vas, perro! ¡Ahí te vas! Bueno, ahí se ve bien, ahí se ve bonito. ¡Ah, ya me ensucié todo, maldita sea! Vámonos ya, dejamos de distraernos con los cadáveres. ¿Ahora sí a la misión o qué? A ver... Este hombre, yo siento que siempre su sueño fue viajar. Hoy lo va a hacer. Yeshua cumpliendo los sueños de los señores. ¡Vámonos, perro! ¡Vámonos, señor! Diviértase en este paseo. ¡Ay, perro! Se atoró en la piedra, yo creo. ¡Vámonos! ¡Uy! Brincó el caballo. ¡Ay, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Ah! ¡Ya se desató! ¡Se atoró! ¿Cuándo se muere otro caballo? Dice Vilcat. Jamás, amigo. Jamás se va a morir mi caballo. Vamos a rockear forever. A ver, ahora sí a la misión. Oscar Vázquez, ¿te gusta Queen? Sí, amigo, me gusta Queen. Ya vi la película hoy. De hecho, hoy fui a ver Queen. ¿Ya la vieron ustedes? Está más o menos, ¿no? Está buena, está buena. Termina en el Live Aid, el concierto ese de... Me parece que sí fue el último de Freddie Mercury, ¿no? Donde, no manches, este concierto estuvo bien perrón. Me gustó mucho. De hecho, en el video, en la película, sale la presentación de Dire Straits, por si no se la sabían esa. ¿Cómo se llama este caballo? Dice Pablo Salgado. Tiene el nombre de Default, creo que se llama... Algo de Tennessee, ¿no? ¡Ay, otra vez me van a molestar! ¡Ah, lo están asaltando al perro! ¡Nel! ¡Ay, no manches, hay otro! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no manches! Gracias por su ayuda. De nada, amigo. Vámonos antes de que venga un mugre testigo. Ah, por cierto, no los spoileé porque están diciendo Yeshua ya me spoileó. No, porque en la sinopsis de la película dice claramente que se trata de Live Aid. ¿Y Viernes? ¿Dónde está Viernes? Dice el perrón. Viernes ahora está cabalgando en los pastizales de Dios, amigo. No son spoilers, Alan, no son spoilers. El testigo de es Dios, dice Said. Dutch le pidió a la banda que no use armas y cause problemas en Road, ¿sabes? Pues que Dutch se vaya al carajo, ¿no es cierto, Dutch? No es cierto, Dutch, todos te queremos, no caigas por un risco jamás. ¿Esto qué es? Bueno, no me puedo meter porque voy a disparar de seguro. El cráneo, ¿ah, sí, cierto, a ver el cráneo? Aquí está, miren. Voy a poner el cráneo, ahora sí. Les dijeron, pasa desapercibido y Arthur Morgan se puso un cráneo. Aquí está el perro sarnoso que saludé. Te digo, Cyborg, el demonio, de veras. ¿Qué están haciendo? Ah, miren, me encontré a alguien que salvé anteriormente. ¿Qué pasó, perro? Ah, fue el que salvé de una víbora también.
with the mystery box? I will owe you my... Estaré en deuda con usted toda la vida, claro, pero... Deje que le compre algo en la tienda. Ah, un gancito, ¿no? Lo que quiera yo pago. Ay, perro, trae varo. A ver, vamos a ver. Ese tonto Dios. Con él, si no es una cosa, es otra. Paga, pero paga sus deudas. No sé quién soy para quejarme. Avíseme cuando haya elegido algo. Ah, vamos a ver lo más caro, ¿no? No puedo ver el catálogo. ¿Por qué no puedo ver el catálogo? A ver. Oye, amigo, si me quiere vender, si me quiere... Ah, pues, quiero esta muñequita de aquí. ¿Cuál compramos? ¿La azul o la otra? Un negrito. No puedo comprar nada, no me deja. ¿Por qué no puedo comprar nada? No, pues sí, su regalo va a estar bien perrón. No puedo agarrar nada. Yo creo que me mintió. No, pues gracias, ahí nos vemos. Sale, perro, no compré nada. Una Hitomi, dice Aldair. ¿A poco esas las venden en la tienda? Déjenme, pongo el cráneo otra vez. Pensé que era por el cráneo o algo así. Dutch le pidió a la banda que bla, otra vez. No tienen que recordármelo. Bueno, sinceramente sí tienen. Una Hot Toys, dice Gabriel. Ya llegamos. ¿Por qué se quita el maldito cráneo cada que me bajo del caballo? A ver. Con el cráneo, perro, que no te dé pena. ¿Quién eres? No es una moda, jefa. Miren, se la quita. ¿Ya vieron? No es una moda, jefa. Es mi verdadero yo, dice el Arthur. Of course, of course. Y aquí está mi amigo Artus Callahan. El chico es un cazador nato, un asesino. Arthur, se conocen, pero no se han presentado. Él es el señor, vaya, disculpe, Sheriff Gray. No es una tapa, dice Giancarlo. Es un asunto complicado, ¿sí? No tiene por qué fingir conmigo, señor. La vida puede ser dura. Claro que sí. Y nadie le debe nada a nadie. No, señor. Pero aún así, creo que lo trataron injustamente. Al dejarlo sin trabajo de esa manera. Pero aún así, aquí en Rhodes tenemos trabajo suficiente para hombres honestos. Ay, perro. Miren, me dio de tomar alcoholito. El Tonayan. Bien pensado, Woody. ¿Qué pasó? ¿Se va a guacarear o qué? Está bien borracho. Te dije que estábamos progresando en este mundo. Asistentes de sheriff. Ahora sí te volviste loco. Entre los borrachos y los campesinos, los ladrones honestos como nosotros, estamos destinados a moralizar el lugar así. Ha regresado. Bien, escuchen. Hay aguardiente en el bosque y están arruinando la reputación del condado. Y privando un montón de dinero. ¿Les importaría deshacerse del problema? Quizá les demos un puesto permanente. No vaya hasta su estrellita y todo. No hay problema ninguno. Nos ocupamos de todo. La gente pierde el tiempo con el movimiento de por la templanza. El licor jamás apaciguó los sentidos de un buen hombre. Una New Mix, dice Alan Hernández. Suba, vámonos. ¿Dónde me voy adelante o qué pex? Vámonos, pero espérame mi rifle. No, espérenme que no traigo mi rifle. Ah, ya no me puedo bajar. ¿Cómo está? Muy bien. Tú manejas, dice Darwin. No puedo, amigo. Graba, dicen. ¿Ya grabamos, amigos? Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Aguas, perro, los va a estropear. I'm sure I don't need to remind you, there's a chain of command. Si toma, no maneje, dice Oscar Valdemar. Yo no tomo y me estrello, entonces imagínense. Sigue mis órdenes, no le pasará nada. Archibald quiere dejar en claro que está al mando.
Fueron de gran ayuda con los Anderson y le hablé muy bien de usted al sheriff. Se lo agradecemos. Ya graba la maldita naranja. Son unos Braithwaite. Ya te hablé de los Braithwaite. Estoy seguro de que sí. Es una familia dueña de una plantación de algodón. Tuvieron una fortuna hasta que, bueno, hubo unos cambios en la normativa laboral. Ahora trafican con aguardiente. Encontramos sus alambiques escondidos por no sé dónde. Tan pronto como destruimos uno, apareció otro. Se podría decir que los pobres cayeron en desgracia, si es que alguna vez tuvieron épocas de gracia. No soporto evasores expuestos. Ahorita grabamos, amigos, dejen que acabe la animación. La vez de las manos gay. Well, that's the rumor, but the Greys and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure. Ya no sabes si es verdad. Ser rico debe ser duro, ¿verdad? So I imagine. Eso parece. Esa placa le queda muy bien, señor W. Sí, yo opino lo mismo. Ah, van hablando allá atrás. ¿Te gusta estar de nuevo en el servicio en tu país? No exageres. Calla el viejo y graba, dice Agustín. A ver, vamos a grabar. Ya, amigos, ya grabé, amigos. Alto. ¿Qué pasó ahí? ¿Ve ese carro? ¿Qué me bajo? ¿Qué onda? Ay, no me traje mi cráneo, espérense. Me voy a poner esta nada más porque sí. Para que no me reconozca. No puedo sacar mis armas. No se ve, dice Kylo Ren 117. Malditas moscas. Lo traen conmigo, en serio. Oh, hay un muerto aquí. De vez en cuando. No vaya, hay un montón de sangre. Yo lo quería amarrar con un lacito. Acá está el muertito, perro. Viólalo, dice Andrea Rojano. Aquí hay otro muertito. Come have a look at this. Look, suit and tie. Fueron profesionales. Un disparo limpio en la frente. Apuesto a que esto es obra de los Stormtroopers. Una banda llamada los Ladrones de Lemoyne. Así ya los llevamos visto. Sí, los conozco. Vamos a ver si hay alguna identificación. Mata algo, dice Gabriel. ¿Y ahora qué? Que ya nos vamos así sin más. Aprovecha, todavía no se enfría, dice Brian de Jesús. Aún están tibios. Un suicidado, dice Alan Pérez. Ah, miren, mi caballo ya llegó. Pásame mi cráneo, perro. No es una tapa, jefa, es mi cráneo de verdad. Déjense sacar mi rifle. Ah, ya no puedo otra vez. Ya me cambié de ropa. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. ¡Ay, me tengo que ir en su... ¡Ay, no manches! ¿Te identificas con ese cráneo? Dice Mr. Baxi, amigo. ¿Ah, yo manejo? Vaya, ya era hora que me dejaran hacer algo. Ya hace el J, saludos. Se dice cadáver muerto, dice Giancarlo. Cadáver sin vida. Pobre hombre. Fueron los errores de Lemoyne, antiguos militares del Estado Libre, sin una pizca de respeto por la ley. Ahí vamos bien rápido, no sé por qué. El Yeshua siempre a toda velocidad. Ese pantano pertenece a un ogro. A la derecha del cruce va. Miren, aquí está el pueblo fantasma del video, ¿ya vieron? Miren nomás, ahí está el pueblo fantasma. No manches, no sé manejar la carreta, se mueve bien feo. Te vas a voltear, dice Carmín Reyes. No, no pasa nada, miren, le vamos a dar más velocidad. I'm sure I wouldn't.
Ni siquiera lo miro en los ojos, digo. Y el Shrek, dice Agustín. Ahorita nos va a salir aquí. Este es mi pantano. Saludos, perro sarnoso. Creo que dijo Martín. Cuidado con la rueda. ¿Sí se salen las ruedas? ¿Así nomás? O esto fue por misión. No, no me molesten. Gatito rico. Saludos, amigo. Ponle nitro. Ya llegamos. Frenada, perrón. A ver. ¿Qué estaba diciendo? Algo acerca de los Biteware. Ay, casi me atropello a mi caballo. Espérame, deja, saco mi rifle. Si encontramos a alguien, lo traemos con vida, ¿entendido? Acorrálenlos y acaben con esta operación de una vez. Yo creo que de los que vamos aquí, el más perrón que se ve soy yo. Miren, yo sí me tendría miedo. Miren nomás un cráneo ahí, una cabra con un rifle. Acaricia un Yoda, dice Noel Kill. Estamos en Dagobah, el planeta de Yoda. ¿Qué? Estaba repleto de sabandijas. ¿Dónde hay? Pues yo no veo nada, ¿eh? Deja que me vivo de sida. Es el hombre más adecuado para la misión. ¿Yo? Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Derecha. Ahí le brigue izquierda. Top 10 confusiones de lados del anime. ¿Yo con quién voy? Ah, yo voy con Bill, ¿verdad? Yo me voy a ir con los demás. Necesitamos con vida, no manchen. ¿Cómo los voy a atar? No manches, ¿ya vieron qué tipo de misión es esta? Es de las de sigilo. ¿Se acuerdan que esas son mis favoritas? Yo soy experto en sigilo, ¿se acuerdan? Métele el cuerno, dice Max Sandoval. ¿Por qué te paraste, Arthur? ¿Nos vamos a ahogar ahí o qué? Espérame, perro, que está bien hondo aquí. Este Catepec. ¿Cómo lo voy a amarrar o qué onda? No, mejor sí que vaya Bill, ¿no? Dale, Bill, dale. Vamos a ver cómo lo hace un experto. Este ex coco, dice. Ya ven, no lo hice yo porque sabía que iba a fracasar. Ay, perro, de un golpe. Yo no hubiera podido hacer eso. Lo va a amarrar y lo va a dejar de cara al fango para que se ahogue. Eres MJ, dice Titán. Ándale, como en el Spider-Man. ¿Ahora qué? ¿Por el puente o cómo? ¿Y ahora qué? Hay dos en el puente, pero son Dodge, el soldado, ¿no? Digo, y el policía. ¡Aló, policía! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya se quedó ahí! Es la división entre Texcoco y Nesa. Noquea al resto de los trabajadores. Ellos ya traen a su trabajadora y noqueado. ¿Cuánto que fallo? ¿Cuánto que yo voy a fallar? Báñate en el pantano. Ni se ha dado cuenta el perro. Tíralo al agua. ¿Cómo lo noqueo? Ah, noquear, a ver. ¡Oh, no va un botellazo! Tanta certeza, dicen. ¿Dónde está Shrek? Dice Stuart. Shrek está hablando de cebollas, amigo. El Jaxel te donó, dice Gabriel. ¿Me donó Jaxel? Es Plaza Aragón inundada. Somebody once told me the world is gonna roll me. Aviéntalo al pantano y dáselo a Shrek, dice Víctor Rosales. Ya lo traje, amigos, no fracasé. Todos van a decir, no fracasó Yeshua. Ahí va, perros. ¡Pum! A las sanguijuelas, dicen. El Darwin te donó, eso no es cierto, Darwin. Sure.
Quien sea menos él. Coloca dinamita en la distancia. O sea, me dieron dinamita a mí, ¿eh? ¿Cómo ven? O sea, ustedes le hubieran dado dinamita a Yeshua, pongan sí o no. El Shrek te donó. No falló Yeshua, dice. Se va a morir Shrek, amigos. Presione R2 para colocar la dinamita. Me pongo varias, ¿no? ¿No pongo muchas? Aléjate de la estilería, explota dinamita. ¡Oye! ¡Ya se encendió! ¡Ah! ¡Uy, no manchen! Sí reventó macizo, ¿eh? ¡Ah, no manchen! Estos sí les puedo disparar o también los quieren vivos. Ahí está Bill. Te dije que los ogros no viven felices por siempre. ¡Ay, no manches, vienen más! ¡Oh, le di la mera costillita, mira! ¡Oh, ese perro que trae una metralleta o qué! Ese ya está bien adelantado en el tiempo. Está perro. Fecúndalo. Nunca había oído esa palabra así en el directo, amigo. Puro headshot, ¿vieron? ¡Ay, perro! ¡Ay, no manches, no le doy! Está en la cabeza. ¿Quién nos salta? ¡Uy, viene una carreta! ¡Oh, se va más bien! Ya se bajó ese perro. ¡Aguas con el caballito! ¡No le den al caballito! ¿Cómo consigues esa máscara? En el video de que subió y lo mostré, amigo. Es el video que está antes de este. ¡Y pum! En el ojo. No manchen. ¿Quién falta aquí? ¡Ay! ¡Le volé el sombrero nada más! Ahí está, perro. Se te acercó el diablo. Tómate un caldito, dice Brian Gómez. Cuidado con el loco del cráneo. Uy, no manches, que reventó. ¿Quién fue? ¿Quién está disparando aquí? No veo nadie más. ¿Y tú? Creo que no, perro. Espérame, que sí me gasté unas balas. Ese McFly, dice Alonso Márquez. Mr. Cabra, dice Darwin. Espérame, que esta gente trae varo. Bueno, de hecho trae más munición. Ah, sí, te para armas para limpiar mi rifle, ¿sí o no? No falló Yeshua, dice Mr. Maga. Ya se fue Lidia, dice Rodolfo. No sé, amigo. Ve a cazar al oso. Sí, amigo, ya te veo. Déjame echar un caldito. Sí me voy a echar un caldito, ¿no? Porque sí hace hambre. Ah, no puedo, amigo. A ver, vamos a echar un muerto ahí al fuego, a ver. No pierdo la misión si me tardo, ¿va? Ah, no lo puedo cargar. ¿Y el lazo? Ahí está. ¡Ay, no! ¡Si no! Yeshua jugando en las misiones. Un caldito de pantano. A ver, espérame, buen amigo, buen hombre. Miren, no se mete el perro. Miren, la cuerda sí está bien física. Ahí está, miren, vamos a ver cómo pierde el pelo y la barba. Miren cómo se esparce el fuego, se ve tan hermoso. Adiós, pelo. Yo te quería, Anakin, eras mi hermano. Miren nomás cómo quedó. Es hermoso y desconocido. Vamos a sacarlo de ahí al perro. Vean esto, o sea, vean este detallazo, cómo quedó todo quemado. Sí se ve perrón, es más, voy a grabar otra vez. Es el elegido, dice Gabriel. Vámonos ya, porque si no la gente... Ya ahorita que llegue Dodge y los demás se fueron porque se aburrieron de esperarte.
Pirómano este, dice el Borre. Rica barbacoa, dice Jair Leal. No es cierto, amigo, no es cierto, nada más quería ver. No se ve, dice Mr. Mag, ya sé que no se ve, ya grabé, ¿eh? Ahí me quité la máscara otra vez, se la quita para las animaciones, es re miedoso él. Es una gallina el Arthur. Disculpe, pero mis hombres y yo tenemos que continuar con nuestras vidas. Hoy miren, parece que no pudimos destruir las últimas botellas de aguardiente, ¿cierto? ¿Quiere que lo hagamos? Bueno, yo suelo llevármelas para consumo personal. Digamos que es parte del trabajo. Pero será mejor que regrese a mi casa. Porque no me voy a llevar unas botellas. Los dejo con el resto para demostrar que no hay rencores por la guerra. Todos somos estadounidenses. Pero mi primo Webster solía decir, algunos no somos tan estadounidenses como otros. Si sabes a lo que me refiero. Juanín, el Stormtrooper, hola, amigo. Por fin, un pedazo de mierda. Nos encontramos una tierra tan estúpida, un páramo tan desarrollado, que hasta nosotros somos genios. Que hasta un loco con un cráneo se la rifa más, ¿no? Ay, perro, como novios, ¿es una cita esto? Oh, Dutch, ¿esto es una cita? Ay, casi me atropella mi caballo. Espérame, Dutch, falta algo importante aquí. Vámonos. Para que lo que gritaban, creo que eran compradores. El viejo Archibald no les hizo muchas preguntas, así que nosotros tampoco deberíamos. ¿A dónde vamos, Dutch? Espero que Dutch no me esté siguiendo porque yo lo estoy siguiendo a él. Podemos jugar en todos los bandos. Eso no es bueno. Podría habérsele ocurrido a José. Está empezando a sonar como el joven Dutch otra vez. ¿Cómo que el joven Dutch? Sigo tan fuerte como siempre. Vayan al oscurito, dice Hernán Arciniegas. ¿Por qué no echamos una carrera hasta el campamento? Va, perro, va. Pero yo no sé dónde queda el campamento. Ahí vamos. Una carrera de caballos, miren. Esto no se lo esperaban. Aquí está el pueblo fantasma, miren. Voy a drogar a mi caballo para ganar la Dutch. Nunca he sido un gran jinete. Ya lo veremos. Miren, chico atajote que me aventé ahí. ¿Cuánto a que me estrello y me mato? No sé por qué siento que eso va a pasar. Dispárale, dice Diego Flores. Esto no es de caballeros. Los modales hacen al hombre. No, se me cansó el caballo, a ver. No manches, Dutch, ¿cómo lo haces para que tu caballo aguante? Ahí pasó el tren por arriba. Avísame cuando quieras parar para descansar. Miren, vuelta de... Miren este derrapón. ¿Vieron qué buen de...? ¡No! ¡Casi me estrello! ¡Oh, oh! ¿Cómo voy a salir de aquí con vida? ¡Ay, perro! ¡No manches! ¿Vieron esas acrobacias? No manches, ya se va a cansar mi caballo. Dejen drogo al caballo. El Dodge casi se estrella también. ¿Ven? También es un noob. ¡Córrele, córrele, córrele! Ahora sí. Está bien drogado mi caballo. ¿Vas a matar a tu caballo? ¡Que no, amigo! Solo estoy buscando el momento, Dutch. No manches, está re lejos. Miren, ahí van unos tipos en un carrito, ¿vieron? Mugre Dutch, aparte de cómo su caballo no se cansa, también lo está drogando, ¿o qué? Es triste que te recuerden que ya no eres joven. Por aquí, por aquí, por aquí. Ya llegué. Ya llegué yo primero, ¿sí o no, raza? Usa el nitro, dice BRH. BRH, perdón. Si ganas, te dono, dice Gabriel. Ya gané, amigo, dóname. A fuerzas, perro. Oh, miren, hasta con derrapón. No sabía que eras tan bueno escapando, Arthur. Y yo tampoco sabía que te habías vuelto tan lento con la edad.
El tiempo no perdona. Cuando llegues a mi edad, lo sabrás mejor que nadie. Cuidado con los árboles. Ganaste, McQueen, dice Antonio Muñoz. Iba a decirte que eres como un hijo para mí, pero eres más que eso. ¡Ay, ay, mi corazón! ¡Ay, ay! ¡Ah, es Fields, bro! Fields. Dejen, acaricio a mi caballo. Ahora se llevó una corretiza el perro. Gracias, perro. Estuvo chido. Ay, no estés molestando. Ay, no estés fregando. No lo... Dale de comer, perro. No le das de comer al caballo. Eres un novio, dice Mikaela. Eres más que un hijo, eres mi novio. ¿Listo para tu retiro, McQueen? Que le doy una cepillada al caballito, que se, ¿no? Y Woody, dice Lidia. Ah, chiquen con lo de Woody. Ahorita vamos con Woody, amigos. Ahorita vamos con... También Sabrontosaurio anda ahí con el Woody. Es que no he tenido tiempo de ir al pueblo, perros. Dale un coco. ¿Este quién es? ¿Quién es Molly? Molly necesita hablar de algo importante. Vamos con Molly. Es mi hijo adoptado, dice Francisco Javier. A ver, no traigo mi cráneo. ¿Qué pasó con el cráneo? Ganaste la copa pistón, dice Birkir. ¿Quién es este que está aquí tirando? Ah, es Molly. ¿Qué tranza? Llámame Molly, ¿quiere? Arthur, ¿cómo está Dutch? Oh, miren, la señora está Scotty. Más o menos como siempre, supongo. Es que lo amo demasiado, ¿sabe? Pero si... Bueno, como siempre dicen, la lealtad es todo, así que... Está embarazada, dice. No, sí, amigo, la embarazaste, dice Marco. Así que tú traes información. Y yo tengo que jugarme el pellejo para que tú ganes algo de dinero. ¿Sabes qué, Arthur? La amargura te consume por dentro. Y esa cara de risa. Búscate otro idiota que haga tus mandados. Bill, ven acá. ¿Quieres ser mi otro idiota? Tú también, Charles. ¿De qué hablas? Parece que Arthur se cree muy superior. Eso no es cierto. Si vienes con nosotros. Tengo una grave condición de salud. Eres un mentiroso compulsivo. No seas así, Charles. ¿Alguna vez te he mentido? Casi ni te conozco. Una pequeña comisión por mi información. Pero eso ahora o nunca. Mejor nunca. Todavía traigo mi estrellita de sheriff, miren. Está bien, lo haré. Y Marston, dice André. No sé, amigo. Ahora sí no sé. Quedará brevemente protegido al pasar por un cruce cerca de aquí, donde hay una antigua iglesia en ruinas, antes de alcanzar el resto de la caravana. Un robo muy fácil. Mientras nos paguen o te metan un tiro. Pobre hombre. Estás enfermo, Arthur Morgan. Muy, muy enfermo. Sí, estoy tan enfermo que uso un cráneo para cabalgar. A ver dónde está mi cráneo. Ponte el cráneo, Arthur. Ah, no se lo puede poner. ¿Qué quería la señora entonces? Ya ni nos dijo nada la doña. Yo quería ver a la doña. Apenas llevamos 5 minutos, dice. Llama a tu caballo cráneo. Estaría bueno, ¿eh? Está, ahora sí, me ponte el cráneo, perro. Si no quieres participar, Williams, está bien por mí. Haznos un favor a todos. Vete a casa. Estén en paz. Tengan un poco de fe para variar, ¿sí? Llevo planeando trabajos como este desde que eran unos mocosos. Ay, perdón, amigo Choque. A lo mejor una década. ¿Y qué es lo que tienes planeado exactamente? Ya te lo dije, hay un carro con una caja fuerte que pasa por todas las... ¿Las semanas? Muy bien, esperen aquí. Yo ya me cubrí la cara. Por el amor de Dios, debería llegar en cualquier momento. Dejan, saco mi rifle de una vez, no vaya a ser. Vamos a ser limpios y discretos, no hace falta que muera nadie. Voy a disparar al cielo para que se frenen. Creo que ya nos vieron, perros. Cámbiate la ropa, dices ahí, ahorita, amigo. El loco del cráneo. ¡Paren, perros!
Estoy disparando al cielo para que paren, ¿ya ven? Yo soy perrón. Y no haremos nada desagradable. Señores, no quiero que me disparen. Pero cometen un error. Trabajo para Corwall Corsell y tal. Si lo ubico es Corwall. Son los que conocemos, ¿no? ¿Quién no? Hoy que está tan rico que podría regalar dinero sin inmutarse. Ahí viene el diablo montado en caballo, dice Giancarlos. Vayan, perro, yo los protejo. Ah, yo los quería proteger. Saquea el carro, a ver. Con mi cráneo perrón. Ahí voy, perro, ahí voy. El diablo, dice Macaco Delicia. ¿Qué encontramos? Hay una caja dentro, a ver. ¿Dinero? $1,000 ahí. No manchen. Vámonos, perros. Facundo Gallardo, saludos, amigo. Escapa de los perseguidores. ¿No tenemos que matar a nadie? Ahí vienen, perros, son un montón. Hay un montón ahí atrás. Cabalguen, muchachos, vamos. Voy a tener que drogar al caballo. ¡Uy, me están disparando! Dejen saco la escopeta. No machín, luego yo voy hasta atrás. Miren, voy a hacer algo bien perrón. ¡Ay, no me va a salir! ¡No me va a salir! ¡No me va a salir! Bueno, maté dos. ¡Ay, me estoy quedando atrás! ¡Me estoy quedando atrás! No, bache, no sé qué estoy haciendo. Es un atajo, es un atajo. ¡Oh, oh! ¡Te junto a ellos! De hecho, voy atrás de uno. Todo hábil, ¿vieron? Hasta ellos se sacaron de onda. Fue un plan para sacarlos de onda. Es lo que ustedes no saben hacer eso porque no son vaqueros profesionales. Vamos a salir de aquí. ¡Qué pregunta tan estúpida! No, bache, no le doy. Ya le di. Vamos, tenemos que perderlos. Viólalos, dice Polo Salga. Los baches son un montón. Cállate, Williamson. Vámonos, perros. Yeshua Modo, saque ese perro genocida activo, dice Filberto. Camino hacia el bosque. Estamos buscando un lugar para escondernos. No podemos arriesgarnos hasta que los hombres de Corwall lo sigan hasta el campamento. De acuerdo. Bríncale, perro, no te caigas. Ahí está. Una casa. Le dio una nalgada, ¿vieron? ¿Cómo conseguiste esa máscara? Dice Cristian Dávila. Ve el video anterior de este, amigo. Busca en mi canal el video anterior. Sí, porque ni se ve ahí, ¿verdad? Porque obviamente todo está bien protegido. Nalga, dice Gabriel. Hasta que anocheció, perros. Escóndete como si te escondieras de los de Coppel. Pues ya acabó, ¿no? ¿Qué tal le disparan, no? Imagínate. Ya cállate, viejo lesbiano. Oh, no manchen, si están ahí. Mantengamos la calma. Salgan de ahí ahora mismo. No disparen. Veremos qué pasa. No tengo nada que darle, señor. Yo creo que van a disparar, ¿verdad? Van a matar al dueño. Amigo, ¿por qué no me lo cuentas? Cuéntame lo que oíste, no sé. Comando Coppel, dice Julian. Oí ruidos en el granero hace un rato. No fui yo. Eso espero. Vienen para acá, ¿va? Híjole, ahí vienen dos. Ya valió, dice Marco Santis.
¿Qué vamos a hacer, perrus? Ay, perro, ¿puedo ver por aquí? Ah, miren, de haber sabido, no lo había entendido. ¿Cómo ver todo noob? Invoca al oso. Espérenme, amigos. Tengo un plan. La verdad es que no. No sé qué hacer. La place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go around the back. Oh. Mátalos con sigilo, mi especialidad, ¿va? Ay, no manches, me va a ver. Oh, eso no fue muy sigiloso, que digamos. Maldita sea, Arthur, ¿estás loco? Sí, amigo, estoy loco de remate. No me salió el sigilo, lo siento, chicos. No me debieron dejar atacar. Agáchate, Arthur, ¿qué estás haciendo? Creo que el cadáver se está incendiando, aparte de todo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Parece que el señor Cornwall mejoró la seguridad. ¡Ay, no manchen! No le puedo apuntar a ese. ¡Ay, no le di! ¡Ay, no manchen! ¡Oh, qué buen tino! ¡Ahí sigue el del caballo! Espérame, me estoy quedando sin esto. No manches, son un montón. Ya no. Como que ya no apunta también el Arthur, ¿eh? ¡Ay, por atrás, por atrás! No manches, este lugar está lleno de hoyos. Como que está cansado el Arthur. Se está incendiando esto, se está incendiando esto. No manches, ni los veo. Ay, saque ese perro. ¿Saben a qué misión me recuerda esto? ¿Han jugado Resident Evil 4 cuando están con Luis en la cabaña? Así con los zombies, ¿no? Que también están con Ada Wong. ¡Ay, por qué se mueve tan feo la mira! ¿Qué me falta? ¡Y pum! ¿Ya se está incendiando esto? Fue sigiloso desde cierto punto de vista. Tenemos que irnos de aquí, perros. ¡Se está quemando! ¡Vamos! ¡No quiero acabar como Anakin! ¡Ay, no! Esto se va a caer. ¿Y ahora qué hacemos por acá? ¡Vámonos, perro! ¡Agáchate! ¡Ay, no manchen! Los de Coppel se pusieron violentos. Yo los protejo, amigos. Ojalá le diera a alguien. ¡Ay, no manchen! Lo bueno es que era un robo bien facilote. ¿A dónde vamos, Bill? Intentaremos despistarlos en el bosque. ¿Saben cómo los podemos despistar? Disparando al cielo. Ya el Rodríguez, por fin nos fuimos. Ay, ¿por qué voy con él? Está bien. Dejen saco mi rifle otra vez. Pero amigo, ya me cansé, perro. Detrás de estas rocas. No manchen, ahí vienen. Hay un poco de directo en tus face. Tu derecho y mi izquierda. Híjole, aquí están. No manchen, ese sonido del río me hace... Me dan ganas de ir al baño. ¿A poco no oyeron eso? ¡Se transportó! ¿Vieron eso? ¡Ay, no, no! ¿Cómo le pego? ¿Cómo le pego? Así lo pateé.
¡Cállese, perro! Le iba a disparar, pero creo que era mala idea. ¡Oh, se están disparando de aquel lado! ¿Vieron cómo se teletransportó? Se ve bien chistoso eso. ¡Es un ninja! Fue mala idea disparar hasta verlos, ¿verdad? Bueno, disparar antes de verlos, me refiero. Estos idiotas no se rifaron. No fueron sigilosos como yo. No todos podemos ser maestros del sigilo. ¡Ay, perro! ¡Oh, maté al caballo! ¡Qué triste! Me da deshonor matar al caballo. Miren, está cayendo el pobre animal. No manches, yo no quería matar al caballo. Le apuntó solo el Arthur. Está en la mera tatema. ¿Ya se acabó? No manchen. ¡Asesino!, dice Eduardo. Sí, pero ahora Cornwall nos vuelve a tener en la mira. Fue sin querer. Olvídalo, lárgate de aquí. Vamos a separarnos. Buena suerte, caballeros. No hagan ruido. No manchen. Bueno, ya tenemos bar otra vez. No sería el primer caballo que matas. Miren nomás, pobre animalito. A ver qué sombrero traía este perro. Ay, este sombrero está re feo. Prefiero mi cráneo. Ah, pero no lo traigo, lo trae el caballo. A ver. Ay, no manchen, un testigo. Ni modo. Me apuntó. ¡Hay otro testigo! ¡No manchen! ¡Córrele, perro! Voy a tener que matar a todos los testigos que sea necesario para esto. ¡Va un puma tras él! ¡Va un puma tras él! ¡Ah, no, no es un puma! ¡No manchen, no! ¡No me puede denunciar, no ahora! ¿Por qué no se muere ese perro? ¡No se muere el perro! ¡Ay, hasta que se murió! ¡Ya! ¡Cero testigos! ¡Vámonos antes de que llegue otro! Mataré a todos los necesarios para salvar esta compañía, creo que decía. Vamos a ponernos nuestra mascarita, perros. Stuart, mataré a los necesarios para salvar esta compañía. Yeshua es el asesino de caballos locos, el Raven, dice Víctor Rosales. Vamos, otra misión, amigos, otra y ya. A ver, esta de GR, ¿qué es? Los Grey, a ver. Son los polacos. Despelleja el caballo, dice Jamie Shaw. No, amigo, ya fue suficiente con haberlo matado. De hecho, les voy a enseñar. Ahora que suba mi video de cosas muy realistas de Red Dead Redemption, van a ver una escena bien sad. Pero bien sad. Déjenme, tomo un tónico o algo así, porque ando ya bien fregado. Algo que recupere todo, ¿no hay? Estas, miren. No, pero ahorita no hace falta eso, a ver. ¿Qué pasó? A ver. Listo, perros. Claudio Villanueva, mata al oso y toma tu venganza, perro. Si hace falta ir a matar al oso, no lo he matado. No crean que lo he matado ya en jugando en solitario. Está todo cerrado ahorita. Mejor viólalos y no los mates. No sé si eso sea mejor, amigo. ¿Cómo vieron la misión? Ahora no me salió con tantos fails, ¿no? O sea, sí hubo fails, pero no hubo tantos fails. O sea, sí estuvo bien. Darío Hernández, graba, perro. ¿Ya grabamos? ¿Ya es hora de grabar? Yo todavía no, ¿sí? Ya no hay testigos, dice Jubleman. Ya maté a todo el pueblo, ¿no? Ya no hay testigos, ¿eh? Y ya todo el pueblo muerto. ¿Qué carajos? ¿Quién estaba disparando? ¿Tengo que matarlos o qué rayos? ¿No, va? Ese no es asunto mío. Vamos a tener problemas con el sheriff por esto, dicen. El testigo es Dios, dice. Dales por atrás, dice Brian de Jesús.
Aquí hay defensas. This here the Gray plantation. Yep. Gallagher Hall. Kyle Hall. Y eso es todo lo que se puede acercar. Sheriff's orders. Tengo órdenes del sheriff. Quería que hablara con unas personas de la propiedad. Me nombró asistente recientemente. ¿Asistente? Supongo que Lake estaba borracho cuando lo nombró. ¡Ja! Curiosamente sí. Miren, el caballo se hizo de la popó. Los testigos somos nosotros, dice Eduardo. Tendré que matar 469 personas entonces. Buenas. Hey, mister, no te quites el casco, ¿eh? Arthur, no te lo quites. Que no te dé pena, que no te dé pena quién eres. Vamos a ver. Este hombre ha de saber, ¿no? Quiero hablar con usted un momento. Estoy estudiando la historia de la región y... No es conmigo con quien debe hablar. Intente con el amo Bao. Creo que está allí junto al depósito de leña. Sale, pues. A mí no, yo no le digo a lo que haces a los polis. Ah, bueno, amigo, más les vale. Atrévete, perro, dice Eastermag. Vamos con nuestra cabeza de diablo. Aquí debería estar ese perro, ¿no? Hay un poco de misión en tu file, dice Bativerna. No va a querer hablar con una cabra. Pues yo me identifico como cabra y me debe de aceptar como soy. Ah, mira, creo que sí me dijo que me quitara la máscara. Cuando actúas como asistente del sheriff, no puedes usar armas ni causar problemas con los cal. Entonces, ¿qué? ¿Cómo? ¿No puedo hablar con él? Amigos, creo que se bugueó mi máscara. No puedes usar armas ni causar problemas en Kyle Hall. ¿No puedo hablar con él? Ah, pues ni es él. A ver, todo noob. Todo noob el Yeshua aquí quejándose de todo. Darwin Al, por cabra. miren eso, miren esa escena. A mí no me está... Está medio raro este hombre. ¿Somos amigos? Todavía no, pero espero que sí. Ya veo. No hay muchos viajeros por aquí. Y ahora, de repente, llega un grupo de misteriosos y extrañamente misteriosos yankees por todo el lugar. Miren mi máscara. Estoy buscando trabajo. Bueno, ¿buscando algo? No se preocupe, su secreto está a salvo conmigo. ¿Qué secreto? Yo también tengo un secreto. ¿Es usted secretamente normal? ¿Cómo? No importa. La cosa es que me da igual si nos mata a nosotros y a los Braithwaite. No quiero matar a nadie. ¿A Penélope? ¿Ama a Penélope? El amor suele ser complicado. Ella es una Braithwaite. Yo soy un Brow Grey, hijo de Travis Grey, sobrino del Sheriff Lee Grey, nieto del viejo Murdo Grey. Siempre hemos sido leales a nosotros y llevamos matando a los Braithwaite desde hace un tanto tiempo. Más allá de la lealtad ciega y estupidez. ¿Quién quiere ser leal a ideas sin sentido mientras que ella? Ella es increíble. Es hijo de Sasha Grey, dicen. Lamento la situación. ¿Me ayudará? No quiero entrometerme en disputas entre familias. No me apetece. No me parece probar. Le pagaré, tengo dinero. Los Grey siempre hemos tenido dinero. Inteligencia no, pero dinero sí. Bueno, en ese caso, sé que le encanta sentarse en el kiosco, al final de la finca de los Braithwaite. Llévale esta carta. Y esta pulsera. ¡Ay, miren! Dile que ella no lo ama. Gabriel, ella no te ama. Entra sigilosamente en la mansión. Sigilosamente. ¿Cómo oyen eso? ¿Cómo ven al chavo que sigilosamente? Hasta luego y buena suerte. Hoy estamos haciendo encargos para unos chavos enamorados. ¿Qué es esto? Noob, dijo el Yeshua Revan, dice Abraham Martínez. Pues vamos a intentarlo, ¿no? ¿Dónde está mi caballo? Debería estar aquí. Creo que ya le duele la rodilla al Arthur Morgan, ¿eh? Róbale la novia, dice Stephanie Ávila. Pues va, si está buena la Penélope, pues va, ¿no? Darwin dice que ya valió. Pues sí, amigo, ya valió esto. Red Dead Redemption, el juego de mandar cartas. Cállese, perro.
Aprovecha de ver a la poseída en la mansión Breedway. Ah, ¿está ahí? Va, vamos ahí pues. De todos modos, si no... Esto no va a quedar nada más en directo. Vamos a sacar video de eso. No sabía que estaba ahí en la mansión. El loco Alan 47 eres el cartero, así es. El cartero simulator. ¿Qué onda con la música? Le dijo, quítate esa cosa ridícula. Oigan, si ya no la trae puesta. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi...? Ahí está mi máscara, ahí está mi máscara. Más le vale a Arthur Morgan portar su máscara con orgullo. Tony Solaris, no te ignoro, amigo. ¿Qué música tan sad? Vamos a ir otra vez. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Aquí es donde me tengo que meter con sigilo. Qué mejor que entrar con mi caballo trotando y disparando al cielo. A ver. No, creo que todavía no estamos cerca, ¿va? Pon la radio, dice Sandía. Es lo que venimos oyendo, amigo. Bonanza, dice Agustín 07. Pon la música. Ah, ya no alcancé a leer. Takumo Nisaki, saludos. Imparte clases de sigilo. Doy clases los jueves, amigo. ¿Cómo voy a meter en sigilo ahí? A tu mandieta, saludos. Disculpen mi chiflido, es que está padre esa parte. Ay, iba a decir, si me bajo del caballo se va a dejar de oír la música. Con sigilo, a ver, vamos a disparar al cielo para que vean que es sigiloso. Ah, no es cierto, no es cierto. Déjenme, voy a llevar el rifle porque hombre precavido pues vale más, ¿no? A ver. Échame el rifle, perro. ¿No está cochino mi rifle? Oh, está re puerco mi rifle, a ver. Ahora sí, no me he lavado el rifle. ¿Qué es esto, seguidores? Dan Caffrey, unas por el Yeshua. Adiós, amigo. Y la novia, dice Yasha el Cota. ¿Para cuándo la novia, hijo, no? Llévate el de francotirador, dice Alejandro. Sí, pero ese no lo usa. Este, amigo, este está bonito. Este ya lo limpié aparte. No te vayas, el héroe del tiempo, no te vayas. Vamos a ver el mapa. ¿Dónde está la loca, amigos? ¿Dónde está la loca que dicen? ¿Está por aquí? Ponte el chico japonés, dice Juanlo. Por aquí no hay nada, pero se van a oír mis pisadas bien perrón, ¿no? Mikoshi, todo meco el Yeshua, ¿no es cierto? ¿Y los puedo matar? O nada más es sigilo pasar sin que me vean. A ver. Evita a los guardias y ve con Penélope. Con Penélope. Por acá, por acá, por acá. Usa el terreno alto, dice Isaac. No, amigo, no creo que sea necesario. ¡Ay, perro! ¡Ah, ya me vieron! Sigilo al todo su esplendor. Oswaldo Master, saludos. Qué sigiloso, dice el héroe del tiempo. Si está nublado, se supone que no te ven los gays. No manchen que desde aquí. Ay, no. Creo que la regué y en vez de ponerle repetir desde el punto de control, le puse repetir misión. Otra vez la música sad, otra vez la música sad. Todo nube el Yeshua, ¿no? ¡Ay, no! ¡Me estrello! ¡Me estrello! Es porque eres blanco, dice. Tuvo perrón. Viaje en el tiempo otra vez, amigos. Aldair Pérez, hola, amigo. Yeshua, el rifle sucio, Revan, dice Antonio. ¿Quién dejó las cebollas aquí? Dice Jenners. Jeremy 664, qué saludos, buen sigilo. Canta a todo pulmón. ¿Cuál es la de todo pulmón? La de qué difícil se me hace. No, esa no es, ¿verdad? No me acuerdo cuál es la de todo pulmón.
Repito, dice Víctor Bonilla, como el Cosmo, ¿no? Fue un déjà vu, así es, eso no pasó jamás. ¿Saben qué es lo peor? Que ahora es de día y creo que está más difícil de día, ¿no? O tal vez no afectaba, no sé. Deja que te mate algo, dice Aldair. Ustedes solo les da risa verme sufrir, amigos. Me voy a acercar lo más que pueda en caballo. Sigamos el camino. ¿Qué estás haciendo, caballo idiota? ¿Vieron eso? De repente se aloca bien fue el caballo. Canta mi chica es mi razón, dice Aníbal Jiménez. De esa canción sí no me acuerdo cómo se llama, amigo. Digo, ¿cómo va? Me acuerdo de la otra más o menos, la de hombres fuertes. De acción. Serán hoy. Con ese ritmo la voy a cantar, ¿no? Vamos a hacer un plan, perros. Vamos a hacer un plan. Yo digo que por toda esta orilla de acá es más fácil. Recuerda que el rifle debe estar limpio. ¿Dónde está mi máscara? No, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo me voy a meter así todo fachoso? A ver. La elegancia es al hombre. Ahí está. Acaricia un león. Dice Joshua. Yeshua Revan no sé qué decía. Pero Yeshua, creo que no era Yeshua Revan el real. Ese no era Yeshua Revan real. ¿Cómo voy a saber si me ven o no me ven? No manches, ¿por qué me ponen a hacer misiones de sigilo? ¡Fua! Salto de Assassin's Creed. Ese perro me va a ver. Dejen quito el punto, me distrae. Dano huele a ovo. Eso de huele a ovo jamás va a pasar de moda, amigos. Ese perro me va a ver, ese perro me va a ver. ¡Ay, no! Ahora es cuando, amigos, ver por acá. Yeshua Revan, violador de seguidores del canon. Soy más falso que el amor de ella. ¿Hueles a carro o algo así decía? Yo creo que mi fuerte olor a uxiono me delató, ¿verdad? Aquí pasamos, miren, aquí derechito llegamos. ¡Córrele, Arthur! Canta la de las vacas, la de las vacas vaqueras, pero no me acuerdo cómo va. A que ustedes no pueden hacer jotling, amigos. Yo tampoco puedo, ¿verdad? Pero digo, ustedes tampoco han de poder. No manches, me voy a tener que ensuciar mis botas. Pero si yo amo mis botas. Por ahí pasamos. ¡Ay, perro! Lo bueno es que el Arthur sin nada, miren. No como el John Marston. Hueles a trujo. La canción de Texas, dice. La de Arenita. Ya llegamos con la hembra esta. No se espante, no soy el diablo de veras. ¿Qué tranza, morra? Dano Gamboa, saludos, amigo. ¿Y mi cráneo? Una carta y un regalo, pero ni siquiera nos conocemos. No son míos, son de parte de Boat. Están... Oh, va a decir así como... ¿Están raro? Bueno, sí, es un poco raro, pero... También muy humano. Nuestras familias están atrapadas en la Edad Media. O... En fin, no sé, son como cavernícolas. Bob es distinto, pero si se enteran, lo matarán y a mí me enviarán a vivir a algún lugar horrible como Ohio. Embarázala, dice. Mi tío tiene una fábrica allá. Las familias son punto y aparte. ¿Usted tiene familia, señor? No, la verdad no. Bueno, a él lo toleran por tener dinero, pero yo, con mis ideas fuera de lugar, a mí no me soportan. No hace falta decir nada, excepto que espero que todos, no sé qué, se pudran, creo que dijo, ¿no? Yo no. Bueno, quizá un poco, pero...
Si vuelve a ver a Beau, le puede dar esto. Uy, nada más andamos de mandaderos. Claro, ¿por qué no, señorita? Abandona el lugar sin ser visto. Aparte de así, sin ser mirado. Por allá. Pégale la sarna, pues ya me tocó ya. Todos los que me han tocado desde que acaricié al perro ya tienen sarna. O sea, voy a expandir la sarna. ¿Cómo voy a saber que no me están viendo si el mapa es un enorme punto rojo? Pinche cartero, dice Maurito. Ay, por aquí, por el fango. Vámonos por acá. Si tocas la bocina, se sube a tu caballo. Por aquí dicen que está la loca esta, ¿no? La loca amarrada. ¿Sí es por aquí? Ay. Déjame ver, es que no haya nadie. No manchen, tengo que ir hasta acá. Hazle caso a Brontosaurio. ¿Qué dice Brontosaurio? No veo sus comentarios. ¿Qué haces en Ecatepec? Está por aquí la loca, ¿no? Vámonos, perros. No veo los comentarios del Brontosaurio. Ay, tengo que... A ver. Allá no tengo que regresar, ¿verdad? Nada más es por si quiero. ¿Este quién es? Beau Gray. Ay, sí tengo que regresarle su carta. A ver, vamos. Déjenme ver si por aquí encuentro algo. Investiga al vampiro, bro. ¿Cuál vampiro? ¿O también es albur? Esto no se abre, ¿sí? Veo que por ahí de alguien es cumpleaños mañana, pero no alcanzo a leer quién. Felicidades, amigo, pero espero que lo puedas volver a poner. Tu cráneo, sí, cierto, el cráneo. Yo no lo traigo, lo trae el caballo. Revisa la letrina, dice. ¿Sí es en serio? Miren un gallinero. Pablo Salgado graba. ¿Ya tenemos que grabar otra vez? Hoy sí, ya vamos para 3 horas, ¿va? Uf, el tiempo se va volando cuando te diviertes. Investiga por qué ella no me ama. Aquí no hay nada, amigos. Ustedes me están hipertroleando. Y ella ponte el Woody para que Lidia y me hable por Facebook, porfa, dice Sabrontosaurio. Para eso quería que le hiciera caso a Sabrontosaurio. Yo pensé que hablaban de la loca. Ahorita nos ponemos el Woody, amigos. 3 horas sin Woody. Pero ¿dónde está el...? Aquí no hay nada, amigos. No está la loca aquí. Ustedes me mintieron. Disculpe, señora, ¿conoce una loca? Have a good morning. Have a good morning, sir. Al fin se baña el Arthur. Pues sí, se bañó en el agua. Miren esas señoras, miren esos traseros. ¿Qué tal, señoritas? Que la canción. Oye, mi caballo está ahí adentro. Perdón, pero ya me voy. No me va a dejar pasar. Mi caballo está ahí adentro, ¿qué rayos? Arthur es chairo, no necesita agua. Pantorrilla sexy, dice Alonso. ¿Y mi caballo? Hemos perdido a nuestro caballo, amigos. Víctor Bonilla, saludos, amigo. ¿Qué carajos? ¿Quién disparó? No manches, que le están disparando a mi caballo. Vente, perro, vámonos. ¿Qué rayos con esta gente? ¿Por qué están disparando? Vámonos, perros. Otra vez, eso ya no es novedad, dice. Son cohetes. Es que festejan. Sí tenemos que ir con este señor, ¿no? Sí, tenemos que ir a darle la carta. Besa un pollo, dice. ¿Por qué besaría un pollo? ¿Por qué no besaría un pollo, no? Olvida el caballo, el cráneo. Sí, cierto, sí. Según lo traía puesto, ¿vieron cómo se buguea?
¡Quítate, conejo! ¡Te voy a pisar! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese, viejo lesbiano! Fíjense que eso del viejo lesbiano ya me tiene un poco harto, pero me da risa el video del T-Rex que está narrado con Loquendo diciendo eso. Eso sí me da un poco de risa. Se está espantando mi caballo. Rézale a la virgencita. Mr. Quetzalcoatl, amigo, tienes un nombre muy curioso. Quítate esa barba de... ¡Ay, caballo! ¡No manches que se murió el caballo! ¡Ah, no! Déjenle, doy de comer mientras... ¡Ay! ¡Vámonos, perro! ¡No pasó nada! ¡Aquí no pasó nada! ¡No manches! ¡Siempre me estrello con los árboles! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué, amigos! ¡No sé! ¡Los árboles son como un imán! ¿Qué tienes contra los caballos? Oigan, ¿por qué hay sangre ahí? Oh, vaya. Creo que encontramos otro del asesino. ¡Sí! Behold. ¿Qué es Behold? ¿Cómo espera? ¿Aguarda? ¿Aguanta? Sí, miren, es el mismo. ¿Y aquí dónde está la pista? No manches, nos despedazó todito. Acá está la cabeza, miren. ¿Asesino no serás tú? No manches, estas pistas, ¿quién las va a ubicar? ¿You Finn? ¿Tú eres Finn? Ah, qué grosero. You find, tú encontrarás. Se esconde. Pista de asesino número 2. Ya tenemos la segunda pieza, amigos. Entonces, pues ya la primera la habíamos encontrado debajo de un puente. Y esa pieza la hice en un video donde decía look on my works, que era mira mis trabajos, no mira mis pies, mis ¿cómo dije? Mis palabras, ¿no? Mira mis palabras. Era mira mis trabajos. Aquí dice behold, que tengo entendido que es... sí, admira, sí, el vato loco dice admira. Como que todo va así como... que es una persona que quiere que vea sus trabajos perturbadores y siniestros, ¿no? Entonces, esta sería la segunda parte de ese misterio. Para los que no entiendan, si no entiendes, ve a ver mi video que está aquí en el canal. Pues aquí está la segunda pieza para que la vean. Estamos en la mera S de donde dice Meadows, donde dice meados. Estamos ahí mero, perros. ¿Cómo vieron, perros? Te dije sobre el asesino, dice Darío Hernández. Sí, es lo que veo que muchos me habían dicho. Nos falta otro que creo que sí sé dónde está. Entonces nada más faltaría uno, amigos. Se mea, dice Gerardo Loro. Ya ni Dross. Muy bien, perros. ¡Quítate, perro! ¡Ah, te piso! Viola Hitomi, dice Gabriel. No voy a decir nada al respecto. ¿Por qué nos pasamos por aquí derecho? ¿No está más fácil? Se muere, ¿no? Yo otra vez me mordí un tejón aquí y lo subí a Twitter. A ver si lo pueden ver. Vámonos. La pista es Can You Find. ¿Qué hay aquí? Oh, hell, someone showed up. What you looking at? Didn't mean to interrupt. ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Qué están haciendo esos gays? Ah, ¿están entrenando? Bueno, pues hay que practique, ¿no? Que practique. Él sí practica, ¿no? Como yo. La pista es Can You Find Me? Ah, ¿sí? Acaricia un tejón. No, porque esos perros sí muerden. Vamos a entregarle su carta al chavo este. Esta es la entrada, ¿no? ¡Pum! Entrando como un jefe. Mátalos, dice Jeremy. No, amigo, porque estaban entrenando.
acaríciame el tejón. No, Gustavo, no seas cochino. No empiecen con sus cochinadas, perros. Pues vamos a ver qué pega. No manches, ya 3 horas de directo, ahora sí bien perrón. ¡Eres por aquí! ¿Qué tranza, perro? Te preocupas demasiado, perra. Cuélgate de la luz. Aquí sí tienen luz, ¿verdad? Tienes ganado, dice Alex. No, amigo, nada más tengo mi caballo. No, es cierto. Sí, sí te entendí, pero no, amigo, tampoco. Bueno, todas las seguidores del gaming se mueren por mí, ¿no? Pero... ah, no es cierto, ¿no? La verdad es que no, amigos. Ya llegué, perro. Ya te traje tu carta. Ah, no, ni es él. Perdón, señor. Sáquese, perro, entonces. ¿Dónde está este perro? ¿Está aquí con las vacas o qué está haciendo el puerco? Ah, está con su caballo. ¿Qué onda, perro? Ah, ya se quitó el casco. Pero te costará varo, perro. Bueno, ¿qué demonios? No, pues, tome, aquí tiene. Gracias, Arthur. Es usted, hermoso. Gracias. Imagínate que lo dejen en la friend zone. Dios mío. ¿Qué mujer? ¿Qué le mandó? Le mandó el pack. Esto conseguirá que la maten. ¿Qué cosa? El sufragio femenino. Aquí ni siquiera quieren que los hombres voten. Si pudieran reinstaurar una monarquía. El progreso de una palabra prohibida por estos rumbos. No como el incesto. ¿Cómo? Quiero casarme con Penélope. Pero van a... la matará en una de esas manifestaciones que celebran. Ya lo han hecho antes. Tiene que ayudarme, señor. Me temo que no quiero meterme. Le pagaré. Mi familia todavía tiene dinero. Le mandó fotos del tobillo. Pero se acabó lo de ir de aquí para allá con cartas. Gracias. Pongámonos en marcha. Todo por meternos en las familias, lo que tenemos que hacer, ¿no? Monta tu caballo y ponte tu cráneo, debería decir ahí. César Álvarez, hola, amigo. Así es, está en vivo. Ponte el cráneo, Arthur. No te avergüences de tus raíces. Rodaremos la propiedad y agarraremos el camino al pueblo. Sale, perro. Sin sombrero no hay vaquero, Yesha, por favor. Ah, ya no alcancé a leer, es que estaba muy largo el comentario, amigo. Mr. Quetzalcóatl, mejor métete en su corazón. Agua, ese perro, que cuando voy tan rápido yo siempre me estrello, ¿eh? Buenas tardes, señor. Tranquilo, muchacho, cálmese. No puedo calmarme. Si no llegamos a tiempo, mi verdadero amor morirá. Si ya quiere manifestarse, debería dejarla manifestarse. Por muy buena que sea la causa, no puedo dejar que la convierta en un mártir. Quiero casarme con una mujer de carne y hueso, no con una estatua en su honor. Ah, miren, ahí está la manifestación. Y de puras chavas, miren, como nuestra época. ¿Qué están haciendo estas mujeres? ¿Qué haces aquí? No puedo permitir que continúes con esto. Estoy dispuesta a morir por la causa, Beau. Sí está guapa ella. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me enfrente a la multitud? Feminazis vaqueras, dice este... Maldita tormenta de arena, no me deja ver. Hagamos una cosa. Tu amigo podría manejar el carro. Así podremos gritar más alto. ¿Olé? Les voy a ayudar. Olivia Calhoun. En otras circunstancias preferiría hacerlo yo, pero creo que si un hombre se une a nosotras, enviaremos un buen mensaje. Nunca he estado en una manifestación, señorita. Pues pretenda que nosotras somos ovejas y los hombres que nos atacan son los lobos. Estoy segura de que sí sabrá cómo actuar. ¿Nos vamos? Pues nos vamos. Échatela, dice Antonio. Es una milf la señorita, ¿no? Voy a manejar el camión de las locas. Padrotealas. Apérenme. No, no traigo mi cráneo. Llévanos por la calle principal y cruce todo el pueblo hasta la escalera del Blanco Roads.
¿Cómo se llama? ¿Le dijo el nombre real? Atropéllala. Fake bus, dice Lidia González. Eso, ese contexto sí está muy enfermo. Ese sujeto nos está gritando groserías. Señora, la voy a atropellar. Quítese de la llanta. Muy bien, señor Morgan. ¿Es usted simpatizante del movimiento? Solo un conductor, señora Cajun. ¿En qué año pudieron votar las mujeres? Es cierto. Nuestro mensaje será comunicado en forma pacífica, señor Morgan. Puede guardar su escopeta. Quiero guardar mi escopeta en alguien. Es por la izquierda, señor Morgan. ¡Ese perro nos está aventando piedras! Bueno, la Biblia dice que puedes aventarle piedras a la gente, ¿no? Entonces está bien. Depende del país, dice Rodney Pacheco. En Estados Unidos, por ejemplo, búsquenlo en Wikipedia. Digo, en la Wikipedia. Véndelas, creo que decía por ahí. Esa señora, ¿por dónde se está yendo? Miren. Nos condenan a todos sus pecados, a todos. Es de loco el religioso, miren. Váyanse a casa. Déjenos tranquilas, pobre tonto. Feminazis del siglo XIX. ¿Vamos a tirar la estatua o qué? Su canción. Es que si llegamos, déjenos un poco más adelante, por favor. Ahí en la escalera, señor Morgan, deténganse enfrente. Luego solo tiene que escuchar. Puta, yo a mí no me gusta escuchar. Señoritas, bajen. ¿Qué rayos? Parece que el circo llegó a la ciudad, dice. 26 de agosto de 1920. Uy, todo esto todavía faltaba. Estamos en 1893, ¿no? Les faltaban 30 años. ¿Y cómo estoy en el público? ¿Iguales? Sí, iguales, señor, justo iguales. Esto no es natural, es una tontería. Miren, así se ven actualmente también los chavos, ¿eh? Como querían los padres fundadores. Los padres fundadores, no madres fundadoras. Vieja estúpida. Así se habla, sí. Oye, ¿qué diablos haces aquí, chico? Oh. Hola, querido primo. Ni se te ocurra volver a hablarme así. Cállese, perro. Escúchanos, supongo. Vaya a ayudar a Beau. Su primo es un estúpido. Y evite que arruinen el discurso. Te voy a enseñar modales, primo. ¿No estábamos a punto de irnos? ¿Quién diablos es este? No, es que no traigo el cráneo, así no impresiona a nadie. Creo que nos vamos a pelear una pelea de callejón. Tenemos que irnos antes de que cambien de opinión. Conozco un lugar, un antiguo campo de batalla en el que nadie va. Ah, ya sé cuál. Let's go blowing, dice. Miguel Alvarado, esas sí son feministas, ¿no? Como las obras. Sí, de hecho, la causa era bastante buena, ¿no? ¿No quieres volver a escuchar los discursos? Yo nunca he votado, pero estoy animado con esto de los derechos. No sé si tomarlo en serio, señor Morgan. Mi principal preocupación ahora mismo son mis primos. Si todos se enteran de lo mío con Penélope, todos saben lo tuyo con Penélope. ¡Viva el patriarcado! Dice Big Pebble. No llevo ni 10 minutos aquí, ya sé lo suyo con Penélope. Cuanto antes se sepa, antes se arreglará. Antes se encargarán con nosotros, querrá decir. Nuestras familias, los Grey y los Braithwaite, entierran los secretos y los entierran bien profundos. ¡Ay! Los secretos y los tesoros. Catherine Braithwaite tiene una hija, pero nadie la ha visto desde hace años. No estaba bien, y Penélope dijo. ¡Oh, es la que dicen ustedes, ¿no? No me refería a las hijas, me refería al oro. ¿Sí la tienen encerrada entonces, ah? Ahorita checamos. O lo checo en un video mejor, ¿no? Y eso al taxista feminazi, dice Abraham.
Te vas a estrellar, dice Víctor Bollín. No ha muerto nadie. No es tan horrible. Mis primos son unos bastardos recordosos. Mis hermanos son unos bastardos recordosos. Pero mis primos son peores. Ellos empezaron. Lo sé, pero... debería irse. Lo haré en cuanto tenga dinero. Cuando mi familia... mi familia tiene dinero, pero yo no. ¿Su familia es muy rica? Sí, bueno, eso creo. Pero no me dejan participar cuando se trata de dinero. Tengo un temperamento más artístico, así que... así le dicen ahora, sí. Vaya, era un chiste. Lo quiero muchísimo, de verdad. Pues manténgase cerca. Quizá pueda morir por ella. Pensé que intentaba hacerme sentir mejor. Tengo que irme. Yo también. ¡Maldición! ¡Voy a llegar tarde! Un besito para romper la tensión. ¿Cuánto me va a dar este perro? Gracias y disculpe. ¿A qué hora se muere el caballo? Dice Ismael. A ninguna hora, amigo. ¿Cuánto varo hicimos? El rumbo del amor verdadero, parte 3. Muy bien. Pues estuvo perrón, ¿no? No me voy a quitar la barba, amigo. Se ve perrón. A mí me gusta así y así voy a andar. Porque siempre ando además con mi casco. Entonces ni se me ve, mira. A ver, déjenme. Te dio tu domingo, dice Siegfried. Siegfried. Siegfried, ¿verdad? Bueno, seguidores del gaming, yo creo que aquí le paramos. Mañana voy a apurarme a hacer lo del video del domingo de Yeshua Revan porque no lo he hecho. Entonces va a ser tarea titánica hacerlo de un jalón para el mismo día. Pero pues es que hoy estuve bien ocupadote paseando. ¿Ah? Entonces, pues yo creo que ya nos vamos, seguidores. Ya 3 horas de directo. Casi 500 personas, muchísimas gracias. Mañana yo creo que transmitimos como a las 5, como a las 5 o las 6, para aventarnos más rato. Samuel, lo siento, amigo, llegaste muy tarde, ya tenemos 3 horas aquí. Entonces mañana voy a empezar temprano. Eso dijiste hace 2 días, dice Alan Hernández, pero ahora sí es en serio, mañana vamos a tener directo, amigos. Vamos a mandar saludos a El Gallo Gamer, a Eduardo Manjar, a Alfredo de Jesús Castillo, Mr. Mag, Javier Muena, a Wario55, Este Men, Nick Davi, Chris Engine, Adrián León, Mr. Quetzalcoatl, Lidia González, muchísimas gracias. No hay Woody, dice. Miren, voy a ir a buscar el traje y en los gameplays voy a salir como Woody, ¿va? Porque ahorita estamos lejísimos de los pueblos, entonces pues nos vamos a tardar más. Pero para ver si para mañana ya traemos al Woody, ¿va? Manjares, perdón, Eduardo Manjares. Andrés Roldán, Prometheus 34, Gabriel, Miguel Méndez, Justin el Maximus, Sir 104, Raúl Machaca, Alfonso Montejo, Tespartan 115, Macaco Delicia, ese nombre me da mucha risa, Rubén Cervera, Galen Marek, Oswaldo Castelo, creo que era, que si no, perdón amigo, Castelar, Oswaldo Castelar, Alejandro Rodríguez, Said Vázquez, Miguel Alvarado, Dinora MR, Alan Hernández, saludos amigo, Winston 1609 W, Alejandro Rodríguez, Jeremy 664, Pablo Salgado, Alonso Ocampo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Hola, soy Renzo, saludos. A Albert Zorrito, Jay Carmona, Sebastián Méndez, saludos amigo. Y pues bueno, mañana también va a haber gameplays de este juego. Tengo algunos todavía otros secretos que poner. Igual y ahorita me voy a buscar a la loca para que mañana lo vean. Muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad. Les agradezco todo el apoyo que he recibido con Red Dead Redemption. Ya tenemos hasta nuevos suscriptores. Veo mucha gente nueva en comentarios, eso me da mucho gusto. A Nelson Collante, Alex Kraus, Said Vázquez, Eduardo King, Julio Ángel, que ya también anda por acá mucho tiempo. Gabriel, Roberto, Álvaro de León. De verdad, me da mucho gusto que cada vez se vaya haciendo una comunidad más grande la de Yeshua Games. Entonces, muchísimas gracias por este apoyo y nos vemos en la próxima.